Hizo la petición por un mandato y queja para la devolución declaratoria en contra del para el Departamento de Finanzas. Pararemos ahora, trataron esos asuntos, abramos la lista, cerramos la lista y llenamos los votos. 11 votos a favor, gracias. ¿Eso nos lleva a dónde? Señor presidente, eso lleva al Consejo a las presentaciones o asuntos llamados especiales, comentarios publicitarios, pero son los que nos dan la agencia del día de hoy. Tenemos dos presentaciones muy especiales el día de hoy. Voy a darle la palabra al señor Wilson primero. Señor Herman, quiero decirle, señor Herman, por adelantado, que, por favor, usted no es parte de esta presentación, por favor, permítalos hacer lo que tienen que hacer. Si usted no puede hacer eso, usted se le saca los ajan. Gracias, señor presidente y colegas. Es un honor para reconocer al concejal Azucena Gómez, una periodista y una periodista de la región de California y en toda la nación y más allá por más de 20 años. Es un honor el día de hoy en el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles por su servicio y su profesión, pero también por su servicio a nuestra comunidad, que ya más allá del para atender a la comunidad aquí en la ciudad de Los Ángeles. Es orgulloso, señor esposo Jorge Victoria, otro periodista destacado en su propia junto con su hija Natalia, sus padres José Luis y Griselda Gómez, y su hermano Luis, que es Livingston Gómez, su esposa Dayana. Ellos también se encuentran aquí junto con otros amigos. Azucena Gómez nació en Guadalajara, Jalisco, México. Es cerca de Zacatecas. Solo quiero nombrar, somos vecinos. En 1988 emigró con su familia a los Estados Unidos, donde vivió en Oxnard, California. Asistió a la preparatoria Guaynini, donde fue la primera. Un estudiante de segundo idioma está implicada en el trabajo de gobierno en su preparatoria. Pienso que hubiera hecho una buena política a propósito. Siempre que no creo que también necesito el número 4. Como inmigrante mexicano, es lo que Sena y toda su familia han logrado, presenta el sueño americano, buscando el sueño americano después de las comunicaciones en el colegio de Ogden. La entera colegio de Sena comenzó a estar trabajando en el campo de que puede ser vida de trabajo para una estación local en KEDWP, trabajando con programas de base de la comunidad que presenta historias de jóvenes y los servicios, temas que Azucena disfruta y que continúa en toda su carrera. Azucena Gómez tomó un legado continuando su carrera en Univision aquí en Los Ángeles, uno de los mercados de comunicación de Estados Unidos. Posteriormente empezó a trabajar en Tolomé 52 en Los Ángeles, donde su carrera empezó y fue una de las más reconocidas y confiadas y reporteros en la ciudad de Los Ángeles. Su primer día en el trabajo fue accidental, y un testamento para la calidad del trabajo que ella presentaba para Telemundo por décadas. En su periodo de Telemundo, ella fue enviada junto con personas de la cámara para una noche en Salma Hayek, pero ese día, el 28 de febrero de 1997, fue el día que el robo de Hollywood, que fue entre los ojos en televisión en vivo, los agentes de protección de la ciudad, hicieron ese valor, hicieron un trabajo enorme para protegernos. Pero debemos recordar también de que los periodistas que cubrieron también hicieron un trabajo increíble y se hicieron ese día. Y Azucena Gómez, su pérdida del trabajo, era una de ellas. Ella fue tirada a una junto con información, entregaron un informe en vivo en lugar de los hechos sin necesidad. La gerencia estaba impresionada y continuó con Telemundo por más de 20 años. En Telemundo, Azucena llevó a cabo el gran nivel de reportera, espectadora, y demostró ganando muchos, también como 3 premios Emmy y múltiples nominaciones por su trabajo. Azucena toma orgullo particular con el por su trabajo, enfoque, immense and focus, en un show que informa a la comunidad latina acerca de cualquier asunto para ayudarlos y mejorar su vida. Ella también trata de aportar de trabajar en Telemundo, en sus nacionales, también con de tele que se encuentra como una invitada en NBC, en Telemundo, la estación hermana. De hecho, la segunda vez que ganó el Emmy fue para investigar una paz que fue en NBC y Telemundo.
Ella y su esposo Jorge Victoria ahora están dedicados a esa nueva pasión, y es de formar a la comunidad hispanohablante acerca de la necesidad para educación financiera por su trabajo como reportero por los años, y le ha enseñado que hay una falta de asistencia en la comunidad latina acerca de la necesidad para la jubilación y para los niños, la materia para los niños y para otros, para ayudar a las familias para prosperar. Y yo pienso que la cosa que Azucena ha tenido mucho interés público y respeto es que ella es una de esas gentes especiales absolutamente en el servicio de otros. Y como mujer y mexicana, es una defensora de las mujeres, niños y familias e inmigrantes desde que ella empezó en la industria de las emisiones. Y antes de que la presente, quiero decir que tuve una oportunidad muy cerca para ver su servicio. Ahora, presidente de la Junta de la Escuela de Tenis, adelante con José Huiza. Nosotros era un show para informar a la comunidad de padres, la mayoría de los padres, y ahora ya les digo acerca de sus derechos y asuntos que pertenecen a sus niños en el departamento de los ángeles. Hay mucha gente que el tipo de comunicación es muy útil, y Azucena estaba dirigiendo ese esfuerzo para nosotros. Con nosotros me da un placer dar la bienvenida a Azucena Gómez y reconocer sus 20 años de servicio a Los Ángeles y agradecerla por su trabajo para la comunidad latina y más allá. Gracias, Azucena Gómez. Gracias. Mi amigo me yo nerviosa, no porque estaría nerviosa, pero estoy muy nerviosa. Este es un gran honor para mí y me siento un privilegio y muy contento de compartir este momento con mi familia. Mis padres se encuentran aquí, mi esposo, mi hermano, oh, Dios mío. Esto es, de cualquier modo, es un honor. Escuchando a José hablar acerca de mi carrera en las emisiones, me di cuenta cómo he disfrutado. Yo pienso que me he sentido como fiel trabajo. Es una pasión mía para informar, es una pasión de transmitir ese poder a las personas, a las comunidades, a las familias como yo, que están aquí en la ciudad de Los Ángeles y más allá. Me sentí como cada vez que hago una historia, me siento como que así es mi familia a la quien estaba reportando. Necesitaba no únicamente ser exacta, pero necesitaba ser verdadera. Y siempre quería que la información hiciera una diferencia. Esa era la razón por la que me hice una reportera de noticias y un programador, y toda es la pasión que siempre lo hice. Y mi casa era Telemundo. Telemundo me dio la oportunidad de crecer. Telemundo me dio la oportunidad de viajar, no únicamente al país, pero al mundo, cubriendo diferentes historias. Y estoy muy agradecida por eso, y estoy muy agradecida. Y si no fuera por ese respaldo de mi familia, y todas esas mañanas, en la noche, tarde, cubría historias, eso nunca hubiera sucedido. Pero solo estar aquí en la transición de mi carrera como profesional en la industria financiera, específicamente en educación financiera, y siento que es mi deber continuar esa pasión que tengo para informar y darle poder a las personas, especialmente en nuestra comunidad. Yo pienso que la falta de información y educación financiera verdaderamente es donde nuestras familias están batallando. Vi a las familias que han trabajado arduamente y que viven en esta ciudad, pero también vi el sufrimiento y el sufrimiento innecesario en momentos por la falta de información. Y siento que es mi responsabilidad como ciudadana, como periodista, como inmigrante, de darles poder. Con este nuevo, esta aventura que tengo, con esta pasión que tengo, yo pienso que es una ciudad para todo, y no únicamente como yo pienso que también es parte del gobierno también. Les traje un regalo a todos y los voy a dejar con un libro que va a ser muy especial para ustedes, a lo mejor con los constituyentes, o a lo mejor en el futuro podemos trabajar juntos para erradicar y para tratar la crisis de gastos que tenemos, en la crisis de jubilación que tenemos y la crisis de educación que tenemos. Desafortunadamente, los estudiantes están graduando con muerte exuberante, y no deberían de. Yo estoy muy agradecido por este honor y estoy aquí para quedarme en Los Ángeles. Esta es mi comunidad y voy a estar involucrada en cualquier cosa que yo pueda. Muchas gracias. Gracias. Gracias y felicidades. Azucena siente diferente esta lado de la cámara, ¿no es cierto? Me pongo nerviosa de este lado de la cámara. Tenemos estos libros que les vamos a pasar.
A todos los concejales, miembros del Consejo, por favor tengan la oportunidad, si quieren informar a sus constituyentes, para la importancia de... Tengo una presentación que fue muy informativa y muy importante, y particularmente para las familias inmigrantes que en este país no estamos acostumbrados a ahorrar, a planear para el futuro, y yo pienso que es muy útil para ellos, como lo destacó Azucena. Pero Azucena, eres un ángel en la ciudad, colegas, si usted también tiene una gran pasión para ayudar a otros, para ayudar a la comunidad, y de Museo de Sociales Auténtico, y algo que desde la conocí en la junta de la escuela, antes de que era periodista cubriendo la junta de... Antes iba fuera del camino para encontrar maneras para asistir a los niños y a sus padres. Y para el Distrito Unificado de Los Ángeles, tenemos esta resolución por parte de la Azucena, por parte de la Ciudad de Los Ángeles, por bien de servicio como una profesional y también por el servicio a nuestra comunidad. Muchas gracias. Felicidades. Nos vamos a pasar. Gracias. Muchas gracias, señor Wieser, y felicidades a Azucena. Thank you, Azucena, felicidades a Azucena. Te veo después. Quiere ver más las tiendas en el consejo de Azucena para que una vez tengas a la... Para que seas para la cargar de un puesto. Señor Wilson, ¿está listo para su presentación, señor? Sí, les puedo pedir para que venga aquí. Ustedes saben, miembros, no tan muy poco tengo la oportunidad de estar aquí y verdaderamente decirle, quiero presentarles a alguien que necesita ninguna presentación. Y mientras estoy hablando con ustedes el día de hoy, hay gente que han perdido la televisión al canal 34 y ellos no saben quién soy. Y dices, gracias a mis caballeros, demos a veces, hacemos un fuerte aplauso. Ustedes saben, antes de que había Dr. Dre, antes de que estuviera Jay-Z, teníamos a Russell Simmons. Era el primer mogul del hip hop. Era un individuo que era el cofundador de Def Jam, de las grabaciones de Jeff, nos presentó a Curtis Blow, LL Cool J, a Beastie Boys, enemigo público, en Run DMC, por supuesto. Él ha creado una línea de verdad que está fuera de la gráfica. Baby Fat, American Classics, clásicos americanos. Él es un autor de 3 libros. Él ha reinventado el hip hop varias veces, pero es no eso porque él se encuentra aquí el día de hoy. Miembros, hemos tenido la oportunidad de reunir muchas celebridades. Mucha gente que creció en vecindarios como el mío y pudieron hacer un hombre para ellos mismos. Entonces, reconocen la importancia de compartir con otros y dar regreso. Y el hombre que está a un lado de mí el día de hoy tiene una historia de compartir y una historia de dar a la comunidad. El mes pasado, la Universidad de California trajo un montón de niños y tenían la conversación de paz de cómo reducen la violencia en nuestra comunidad. Muchos de ustedes se van a recordar los exámenes de hip hop que se enfocaban
en la registración de los votantes la necesidad de estar involucrado, y uno de los que yo me motiva es el presidente de la Fundación de Encuentro para el Entendimiento Étnico, que básicamente une a gente de diferentes grupos étnicos y diferentes culturas y los hace que se impliquen en conversaciones para que ellos se den cuenta que ellos tienen más en común que lo que los separa. Su apodo, me pregunto, ¿por qué tú tienes esta academia filantrópica o fundación? Y su apodo es Nick porque corre muy rápido a hacer mucho. Y es por eso que es una persona exitosa, pero su fundación exitosa para asegurarse que las escuelas que sufren financieramente tienen la educación de la arte. Y aunque ellos estamos aquí en Los Ángeles y estamos muy orgullosos de todos sus logros, yo pienso que las cosas deberíamos estar más orgullosos era el hecho de que ahora es un angelino. Y ha sido uno por más de 3 años. Nos encontramos aquí el día de hoy no únicamente para unir las cosas fenomenales que ha hecho, para proclamar y declarar el 1 de 4 su cumpleaños, el día de Russell Simmons, la meditación en la ciudad de Los Ángeles. Esta es una persona que siempre ha tratado de crecer, evolucionar. El venir de las comunidades, como la mayoría de nosotros, cuando nosotros meditamos, era con una cerveza en el sótano, escuchando jazz. Cuando hacíamos yoga, era con un perro en el césped de enfrente. Esta meditación no implementaron de vida, expandían su mente y extiende su vida. Y señor Simmons, he determinado a hacernos que la gente de todas las esquinas de esa ciudad y el mundo tienen la oportunidad de experimentar el efecto positivo, ser el mejor de lo que puede ser, tener las mejores relaciones que puedas tener. Ahora, miembros, puedo continuar. Porque no quiero escuchar este hombre joven, extremadamente creador. Por favor, démosle un fuerte aplauso al 4 de octubre, el día de meditación, 4 de octubre del señor Russell Simmons, damas y caballeros. Me gusta escuchar a mi biografía, que la revista de la biografía está interesada en cómo cambiamos depende de donde estoy. Tomáis emocionado que me llamen joven. Muchas gracias por eso, me llevaré eso conmigo. El día de meditación es un buen lugar para empezar. Estoy muy agradecido del Consejo de la Ciudad, estoy muy agradecido por este honor, pero es cerca de mí y por la razón quiero recibir este galardón y estoy agradecido por recibirlo, es porque a lo mejor sería un momento donde nosotros podemos educar a los miembros del consejo para que enseñemos a nuestros niños en toda religión, y todos los tenemos la conciencia de Dios, este pensamiento despierto, Habana, budismo, la conciencia de Dios, Dakloss para los musulmanes, Somar, que se refieren a ese estado de yoga, ese estado de despertar. No hay nadie en este cuarto. Tenemos que estar despiertos. Ellos dicen cuando estamos presentes, no importa que nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos en el momento, meramente, podemos hacer todo lo que podemos imaginar y podemos comenzar de nuevo, podemos comenzarnos fuera de batallas y sufrimiento. Viajé en todo el país a poner la meditación en escuelas. Un momento de casa de cada causa, tenemos un gran éxito. Hemos tenido muchas investigaciones y tenemos más. Cuando meditan, el scan se expande en 6 semanas. La memoria se incrementa, el sistema neurológico se hace más fuerte.
Esta nueva pieza de investigación, que no está en uno de mis libros, dice que ellos mismos se catalogan y señalan y arrasan a estos mismos y los capitalizan. Y se está envejeciendo, pero cuando se toma las capas de lo que hace la meditación, las células empiezan a crecer. Y evitamos el envejecimiento. Mucha gente tiene momentos callados. Y los tiempos callados han sido vistos por los grandes maestros. Pero la investigación y la ciencia que tenemos ahora, la investigación en la escuela de reducción de violencias es tremenda. Donde el logro escolástico es tremendo. Lo que Chipa, una adición puede agregar para un asistente para que los niños tengan más éxito. Una mes con mucho, pues, y una mente callada, es igual a la calvicidad, dice, es un hecho. Por más grandes maestros dicen que ahora son hechos científicos, si no tienes fe, tenemos la ciencia, a lo mejor puede obtener fe basada en la ciencia. Tenemos, estamos en meditación, estamos en el barrio con Emmanuel, en Chicago, haciendo una diferencia. Estamos en Oakland, estamos en muchas partes de la ciudad. Hay estudiantes en los paquetes que han ido a meditar. Y lo que quiero hacer es unir esto con la Fundación de Lynch, que a menudo ofrece meditación en las escuelas en todo el país y tiene gran éxito. Ya tiene gran investigación. Es la mejor, más barata que podemos agregar para garantizar y el éxito de nuestros niños. Es por eso que estoy aquí. Voy a darle, alguien me dio un libro para leer, una joven que se le fue un día en honor. Y fue una cosa increíble para ella. Aquí escucharon una carrera. Ella fue suficiente para traer un libro. Después de eso escribí un libro. Mi niña dijo que tenía 11 cuando le leyó. Era una historia porque había leído por alguien más, pero la mamá hizo que la niña leyera. La niña había estado meditando todas las mañanas. Ambas de mis hijas lo hacen. Ella dije una cosa buena. Estaba manejando, estaba dejando en la escuela y pensando. Estaba pensando. A lo mejor tiene la razón, es muy simple. En atención describe todos mis libros, que he tratado de ser más fácil para dirigirse. Pero siempre me llamó con unas semanas de... Y es un libro que mejor del tema. Fui a la escuela y lo escuché, nunca lo levanté para llevar a la escuela. ¿Sabe yo qué? Dije, compré el mejor libro en el tema. Y ese niño parece ser las masas. Es un libro muy simple, muy seguro que todo tenga éxito. Lo voy a tener aquí mañana, ya quien lo va a distribuir, lo vamos a agregar, lo te vas a encargar, pero no hay un regalo más grande que tenga una buena mente. Ellos le oran todo lo que tiene cuando la mente está callada. Y agrega durante las edades, se ha probado durante las edades, y la visión para gente que medita, es más apasionado, más amante, más éxito. Y con facilidad, y crece a los niños cuando les damos este libro. La ciencia, pues no hay ninguna razón por qué puedes ir a nuestros niños aquí en Los Ángeles a meditar. Quiero ser parte de ese proceso y trabajaremos juntos de alguna manera. Y a lo mejor podemos tener los fondos y algunos programas que son fundados por fuertes de afuera, las podemos encontrar, podemos hacer el trabajo y podemos ver a nuestros niños un tipo calmado, pueden hacer mejor debido a eso. Gracias por este regalo y tiene un propósito y es darle a los niños meditación. Gracias. Señor presidente, tenemos un miembro en el grupo. Vamos a tener una foto pequeña. Y tenemos un miembro, señor Harris Dawson. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, a la agenda del Consejo de la Ciudad de los E. Esta mañana es un honor de ser honor de su trabajo. Lo vi durante por lo los años. Construí este movimiento de meditación. Fue especialmente motivado. Hace unos años estaba en la preparatoria Dorsey y en el hecho del señor Wesson. Y una de las cosas de levantarme de los adultos y hablar. Momentos callados y la concentración. Es una cosa hacerlo con un cuarto con 700 adolescentes. Y usted se levanta y está en el proceso
y estaba asombrado. Y acaba usted calla todo el cuarto. El niño se lloró. Y lo que hace la audiencia, por supuesto, la escuela de seguridad agarrarlo, lo saca de la audiencia y lo hizo. Y mientras estaba en el tema, esto es lo que respete. Solo que están usted intervino y dijo, no, debemos hacer una segunda oportunidad. Y usted lo trajo a la plataforma y le hizo que demostrara la concentración en tiempo para que era una cosa grande. Yo sabía en ese momento que tenía el movimiento que iba a contener toda la ciudad, en todo el país. Tenemos un momento callado en las escuelas de libertad en todo el municipio de Los Ángeles, porque usted llegó a las escuelas Freeman y usted hizo un trabajo en la coalición. Muy orgulloso de lo que has hecho y emocionado de tener esto para ayudar a lo que usted está creando. Gracias. Señora Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Señor Cemento, lo quiero decir. Para mí es muy especial tenerlo aquí y presentar este asunto como alguien que ha adoptado una práctica de meditación. Les voy a decir que verdaderamente me ha transformado. Me gustaría invitar a mis colegas a una sesión de yoga, porque yo pienso que es muy útil para nosotros, particularmente en las posiciones que nosotros tenemos, para utilizar esta práctica. Pero más importante, y además quiero decir, señor Wesson, ¿sabe qué tan emocionada estaría de que se estaría aquí? Porque yo pienso que usted realmente representa un gran cambio cultural que necesitamos adoptar en todas las comunidades de colores también. Pero quiero hacerles saber por parte de mi familia que Peter Piper es el mejor 3 minutos de hip hop. Y estoy muy agradecido de tenerla aquí. Muchas gracias por su trabajo y su defensoría, porque increíblemente es importante para las comunidades en toda la ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias. Solo déjeme decir una cosa. Hablo 9211. Tenemos el programa de gente para que lleguen ahí. Yo estoy trabajando en ingresos. Ustedes tienen un mes de una serie de yoga. Y el enseñar. Tenemos programas que trabajamos juntos para cuando llegas a la escuela, especialmente cuando no tienen las facilidades, instalaciones del gimnasio. Y para enseñar yoga es la ciencia de felicidad. Y lo hacemos, tenemos y tomamos escrituras agritas para muchas cosas que tenemos más simple y cómo tenemos ideas. Y esas escrituras se enseñan que estamos aquí en gran devoción, que nos enseña la Krishna Das, y también estamos. Nos juntamos la música y lo hacemos más fácil para digerir, y podemos tener programas que los niños vienen a ese centro y nos dan la bienvenida, pero también nos debe alertar a ustedes que usted medita, que nos enseñen cómo meditar, y enseñan a los estudiantes, toda la facultad tiene que enseñar, y en ninguna escuela donde hacemos ese programa probablemente un éxito gigante. Y el consejo de la ciudad que meditara, se van a ver el mundo en lugar de participar todo el tiempo, y el cuerpo es la acción, el de watch es más compasión y innova de cualquier manera posible, porque la imaginación la lleva donde se quiera que esté y usted puede vivir con ella. Espero que el consejo de la ciudad se una cualquier día. Tienen un mes gratis si les gusta para venir. Le vamos a dar otro mes, pero por favor vengan y trátenlo una vez para ver cómo pudiera apretar y alabar como quiera que afecte a sus hijos. ¿De acuerdo? La señora Hueso quiere decir algunas palabras. Vamos a tomar a la administradora de la señora Rodríguez. Ella sabe que necesito, pero también en toda la seriedad del señor Simmons, y usted nos unimos en mayo en un evento para las víctimas de tráfico humano. Fue muy dado que se estaba ahí. Quiero agradecerle por su esfuerzo y prestar todo nuestro respaldo para rescatar a muchos niños en este país que han sido traficadas en nuestra ciudad de la mañana y de salida. Aprecio todo lo que hace por parte de las víctimas. Muchas gracias.
Señor, ¿qué vamos a ver, señor presidente? Eso va a ser un voto de dos votos. El primero, la reconsideración de su ordenanza, que se vio con 11 miembros presentes. Muy bien, continuemos. Vamos a votar nuestro asunto. Cerramos la lista. Cerramos la lista y unamos los votos. 12 votos a favor. Ese asunto está ante nosotros. Vamos a abrir la lista. Cerrar la lista y unamos los votos. 12 votos a favor. Gracias. Continuamos el asunto 27. Señora Presidenta, asunto 27 es una presentación para la Cámara de Comercio de Los Ángeles. Yo pienso que tenemos tarjetas en esos asuntos también. Muchas gracias. El asunto número 27. Señor Herman, ¿se encuentra usted aquí? Tiene una tarjeta para el asunto 27. Señor Wall, señor Previn. Y Spindler. Tiene un minuto el señor Herman del asunto número 27. Asunto número 27. En relación a la presentación de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, me gustaría relacionarles bajo el 42 Estados de Estados Unidos, 1993, de ser 2.700 JODAS, Informe Económico de Los Ángeles, y JODAS, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles, porque vamos a una jodida crisis del dinero, la orden de dinero. ¿Qué desfalco tenemos ahora? Les digo cuál es el desfalco. Tenemos que quitar las pensiones del dinero de la gente para poner los fondos generales. Como estoy aquí, joderé todo mi tiempo. Como me detengo con mi oso, jódanse. Muchas gracias, señor Hammond. Señor Walsh, el asunto número 27. No uso la palabra F. Me enseñé a no usar la palabra F. John Washington de Harlan.org, tuteando en Hollywood Highland Dems, OJ Wish Confidential. Muy bien, esta es la Cámara de Comercio, el informe económico de la Cámara de Comercio de Los Ángeles. Vean este edificio, está en una trampa de incendio. Fue evacuado el 8 de junio, señor West. Tiene que permanecer en el asunto, señor. El tema es que este edificio es una trampa de incendio. La Cámara de Comercio debe de hacer algo. Yo pienso que usted lo quiere cubrir, Yo pienso que es... No tiene el tema, no hay ninguna historia. Todos están interesados en mantenerlo callado, pero este edificio se evacuó el 8 de junio. No sean el tema del edificio, se va a encender. Muchas gracias, señor. El siguiente es Eric Previn. El asunto número 27, señor Eric Previn, ¿se encuentra usted aquí? Señor Spindler, por favor, siéntese. No le acabo de llamar su nombre. Encuentre su asiento, gracias. Buenos días, señor Previn. Adelante, soy Eric Previn, del segundo distrito. Estaba revisando este informe muy bien hecho una vez más. Soy muy molesto. Del distrito de la ciudad número 8. Tiene de 25,000 dólares. Es el distrito, el más bajo del distrito. Solo me descorazona. Están tratando de... Pero ha fracasado 4.4% en el distrito de la ciudad número 7. Desafortunadamente, el anual es 47,000 y yo... $16,200 y un promedio de la ciudad. Estamos tratando del señor Cormac Bannon. Tiene mucho que celebrar en términos de la influjo en los artículos de todo el la propiedad de la ciudad de Westfield y en Center City, pero tenemos que encontrar una manera de cómo encontrar una cosa fina para la Cámara de Comercio. Por favor, pongan la restauración. Baños con GP. No queremos que las gentes hagan cenas en todo el lugar. Yo sé que tenemos esperanza y otros proyectos, pero por favor, por pares, gracias. Señor Spindler, el asunto número 27. Ese en el tema, le voy a pedir que se siente. Muy bien. El fracaso más peor es en el tercer número 8.
Marqués Harris Dawson está destruyendo los afroamericanos, contratación de afroamericanos, oportunidades afroamericanas en la ciudad. De acuerdo a este libro para la Cámara de Comercio del área de Los Ángeles, y está haciendo un trabajo muy terrible que recomiendas un pagaré que aparentemente el Consejo de la Ciudad y todas las secciones de la ciudad número 8, porque está jodido y el desempleo. Nadie de la ciudad número 8 puede agarrar trabajo. Jodas el tercer número 8, deshágase de Marquis, el fracasador. Gracias. Ciertamente apretamos su trabajo, arduo señor Dawson. Vamos a continuar la presentación para la Cámara de Comercio de Los Ángeles, y por favor se unen con nosotros a la TV. Nuestro orador es el señor Tobin. Les voy a pedir que se presenten sus invitados o sus oradores, y lo vamos a liderar con usted. Gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, miembros del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles. Gary Tobin, soy el presidente del área de Cámara de Comercio de Los Ángeles, y es un placer estar aquí esta mañana una vez más para presentar nuestro informe de económico octavo anual del Consejo de la Ciudad. Jessica Duba, que es nuestra vicepresidente de política pública. Steve Nissen, que es el presidente de la Junta, vicepresidente por las relaciones exteriores de Universal NBC. Y Chris Thunberg, el socio asociado con las economías, que presentarán el informe del Consejo de la Ciudad el año pasado. Como han visto, progreso en asuntos de gran importancia para la ciudad, desde la infraestructura, inversiones como la medida M, al progreso del aeropuerto de Los Ángeles e inversiones públicas para mejorar nuestra crisis en las viviendas y los desamparados. La Cámara de la Comunidad del Negocio ha sido defensora en cada una de las iniciativas y su asociación. También les agradecemos, y a todos nosotros, en ser seleccionados para presentar las Olimpiadas de Verano de 2000 y Paralímpicos de 2028. Estamos en todas las cosas que vamos a lograr en preparación para esos juegos durante casi una década. Nos gustaría empezar esta mañana para compartir una lista que la llamamos la Grande A, las prioridades para el año entrante. Es un documento que yo pienso que ustedes tienen enfrente de ustedes. Es este documento que se encuentra aquí. Y después seguir tenemos a Christopher en Wicked Economics, y va a hablar acerca del informe anual para cada uno de sus distritos. Déjame empezar con la prioridad de defensoría. Voy a comenzar con Steve Nissen. Gracias. Gracias, Gary. Y gracias, miembros del consejo. Gracias. Es un honor servir como presidente de la Cámara de Comercio del 2017, y estoy agradecido de estar aquí con mis colegas para discutir las prioridades que estamos recomendados para el año entrante. Voy a presentar los primeros tres de las grandes ocho. El señor, como lo indicó el señor Tobin, es la vivienda, planeación de documentos y la creación de trabajos. El incremento en la presión de su vivienda, estamos en medio de la disponibilidad de viviendas y la crisis de affordabilidad. Los Ángeles está construyendo menos de la mitad de las casas que necesitamos anualmente, y esta falta de abastecimiento está dirigido a 400,000 hogares en situaciones de vivienda precarias. En el sueño de los ciudadanos que está yendo para una generación de adultos jóvenes. Como ciudad debemos de implementar soluciones locales para expandir nuestro abastecimiento de viviendas en todos los niveles, fuerza de trabajo accesible e índice del mercado. El proceso de desarrollo, el incrementar la densidad y sus vías y centros de empleo.
Acabo de indicar las cosas obvias porque creo que nosotros estamos de acuerdo en la necesidad para resolver la crisis de viviendas. Quiero escoger la Cámara de Comercio de Los Ángeles, quiere ser su socio y quiere que lo lleven a cabo. En honor del presidente, concejal presidente Wenzel, presento la presión de la Comisión de Viviendas, en la que hace la comunidad de negocio, que va a ser codirigida con el trabajo. Esperamos trabajar juntos para soluciones de largo y corto tiempo con respecto a las viviendas. El número 2, continúa el compromiso de mejorar los documentos de planeación. Un paso importante para incrementar nuestro abastecimiento de viviendas es seguir adelante específicamente con el plan que usted como consejo pasó a principio de este año y modificar todos los planes de la comunidad en bases regulares. Puede ser un nombre abrumador para defender la medida. Ese en marzo lo dijimos en la ciudad para presentar nuestras necesidades de nuestro desarrollo. Tengo que comentar, como un exdirector de la Oficina del Estado para la Investigación y Planeación, me di cuenta que tan importante y transformativo la implicación de la comunidad y mejorar otros planes generales para la comunidad. Mejorar estos planes, el plan general, en décadas es una oportunidad para abrir las puertas para conversaciones con Los Ángeles en relación a nuestra visión para la ciudad en vecindarios e individuos. Eso ayudará a crear certeza y la oportunidad parejo. Y para los negocios, una tercera prioridad, para hacer incremento de negocios y creación de trabajos en una prioridad en la alcaldía de Los Ángeles. En el cumplimiento de la creación de plan de trabajo presentado por el concejal Gregorian, promulgó un informe con número de recomendaciones que la ciudad debe continuar para implementar. Uno, la creación de una política de impacto de trabajo ofrece la implementación, la siguiente fase, y la reducción de los impuestos. Vamos adelante los primeros 3 años en la información que demuestra resultados positivos. Este consejo debe de comenzar con los planes para continuar la reducción y la simplificación de 2019. La mejor manera de incrementar el trabajo es crear un clima de negocios para que los negocios contraten e inviertan en la ciudad y pongan a la buena gente de la ciudad a trabajar. Ahora le voy a dar la palabra a Jessica Duba para que presente nuestros siguientes puntos. Gracias. Siguiente asunto en nuestra agenda es algo que la comunidad está muy orgullosa, es la implementación de las medidas de los votantes y los desamparados. Están al tanto de las metas de Los Ángeles para terminar los desamparados en la ciudad. La colaboración del presidente entre la ciudad y el Consejo de la Comunidad de la Ciudad a la comunidad para presentar la crisis. Dijeron el pasaje de la medida HH, un vestido, y el municipio, la medida H, un ejercicio para la creación de los servicios. Estamos orgullosos de trabajar con todos ustedes para dejar a los residentes en la necesidad de estos recursos vitales. La ciudad ahora necesita pasar adelante con la satisfacción y aprobación en cada distrito para que empecemos a los desamparados, a jarinos y a las familias de las calles. También es importante que usemos esos fondos para los servicios adicionales expandidos, no solamente para los servicios. La siguiente prioridad es continuar la moderación de Los Ángeles, la progreso del metro. El año pasado, regresamos el camello, el distrito de la comunidad, para permitir, para mundir hasta adelante. Ustedes dieron un acuerdo adicional en Inglewood y Culver City para crear otra manera para los 14 billones de mejoras capitales para el origen y destinación en todo el mundo. El acceso a ese programa de modernización ha entrado en los planes, están en camino para conectar Los Ángeles con el sistema del metro. Todos los terminales tienen las terminales en proyecto en los plazos de planeación, incluyendo la inversión americana y la Delta Airlines. A principios de este año, el AIS donó 22.700 y mejoró los aeropuertos. Es vital y continuar el progreso y garantizar Los Ángeles para el 2028. Ahora le voy a dar la palabra a Gary. La siguiente prioridad es la modernización de otro. Es el puerto de la ciudad de Los Ángeles. Su tiempo estaba perfecto para estar allá.
¿Todos ustedes saben la importancia del puerto de Los Ángeles para nuestra economía colectivamente e familias individuales? Donde modernizamos y abrimos al puerto, todos ganamos. Para agresivamente respaldar los proyectos diseñados para incrementar la competitividad del puerto, el Consejo puede proteger miles de trabajo. Muchos de ustedes a lo mejor pueden saber que los puertos de Longwood y de Los Ángeles tienen el 10% menos un compartimiento de mercado que lo que necesitan en el 2000. En el 2017 es el primer año que volúmenes de cargo del puerto de Los Ángeles han rebotado completamente de la caída económica que hace una década. Como la ciudad se peticiona y moderniza el puerto, una manera económica y factible para no desanimar a las inversiones y la infraestructura de los artículos en el tiempo que estamos sentados en la competición de la Canadá, México, los puertos de la costa oeste. Y ahora tenemos el respaldo, las metas del abastecimiento del agua y el ecosistema, la restauración del ecosistema y lo que se llama el arreglo de agua. Los Ángeles lo ha hecho un trabajo admirable al reducir nuestro consumo de agua. Ciertamente ayuda que tenemos un ganador en California el año pasado y algunas de las presiones de sequías ahora ya se está quitando del estado. Pero ciertamente es tiempo para que nosotros nos comprometamos a una reinversión mayor a lo que le llamamos el proyecto estatal de agua. 25 millones de gentes en todo el centro y sur de California depende del proyecto estatal de agua y el Sacramento de San Joaquín Delta para una porción de abastecimiento de agua. Esa agua llega a Los Ángeles por medio del proyecto estatal de agua y el Distrito de Agua Metropolitana. Esa agua es esencial para nuestro sobrevivimiento. El plan cohico del gobierno de la relación de agua en la recolección es vital para proteger a toda la seguridad de agua, del agua segura de California. Es el asunto más efectivo en costos para agua, refuerzo de agua y para nuestros niños y nuestros nietos en Los Ángeles. Nuestra última prioridad es un asunto que es la fundación para todo lo que hacemos. Y tiene que ser una asociación activa en la educación y el desarrollo de trabajo. El éxito de nuestra ciudad depende del éxito de nuestras escuelas y la calidad de nuestro equipo de trabajo. Durante la asociación, la división de fuerza de trabajo de la Cámara de los Comercio, nos hacemos con la ciudad de Los Ángeles el número de iniciativas para mejorar nuestros resultados escolares para nuestros jóvenes. Podemos animar a los consejos municipales de la ciudad para continuar su compromiso para la promesa del colegio para ofrecerles un año de matrícula gratis para la escuela charter, graduados de la escuela charter y los colegios comunitarios, un aprendizaje de calidad como y un camino claro para unir para las industrias y las ocupaciones que están listas para contratar a jóvenes angelinos para priorizar las inversiones que ustedes como ciudad hacen en contratar a Los Ángeles y llegar a la meta de contratar 25,000 jóvenes de Los Ángeles cada verano, también para exportar para los programas de colegio, la cual ayuda ha sido muy útil. El año pasado ayudamos 8,000 hombres de la preparatoria de su último año para llenar sus formularios para solicitar para becas y dinero para que reciban 35 millones de dólares en préstamos. Y siempre y cuando llenaron los formularios muy rápido. Es una inversión significante en los jóvenes de nuestra comunidad. Le agradecemos por la cooperación que hemos tenido y el trabajo que hemos hecho juntos, pero ustedes saben que hay mucho más que hacer. Y como el presidente del Consejo de la Ciudad dijo a principios, a varios de los miembros en rotanda, no podemos hacerlo
sino estamos trabajando colaborativamente, en colaboración. Gracias por su tiempo. Ahora es mi oportunidad y un honor presentarle a Kristen Thunberg, es la escucharon en muchas ocasiones, y presentará el grupo de fuerza de trabajo del 2017 de nuestros miembros y su esfuerzo. El día de ayer les enviamos a cada uno de sus oficinas copias electrónicas del informe y ustedes tienen una copia de tapadura enfrente de ustedes. Muchas gracias. Chris, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Gary. Miembros del consejo, Harp, gracias. Es increíble estar aquí. Estamos siendo por varios años. Este año, el año pasado cuando llegué aquí, los números estaban grandiosos. Un poco un mensaje mixto. Pero ese mensaje mixto es donde me quiero enfocar el día de hoy. Ya que los números negativos que esta amistad tiene casas próximas, tiene casas múltiples y últimamente de todo el incremento de la ciudad es beneficial para un punto de vista de generación popular. Tenemos mucho suerte en este reporte que no hemos visto en el pasado. Y para darle eso, vamos a una fotografía de la que yo hago antes de que llegue a la cosa necesaria de cada uno de estos distritos. Como me implico en esto, quiero hacer unas cosas claras. Hay muchas cosas, obviamente. Hay mucho que tenemos que sacar, muchas cosas que pensar. Casi mucho, es mucho siempre hablar acerca del contexto donde estamos ahora. Vamos a dar unas visiones generales. Les animo para que sea mi cámara. Hay preguntas profundas que a ustedes les gustaría estar posteriormente. Pero ahora que está la visión general de todo, estamos en el hay muy interesante estado de punto político y también el punto de vista económico ha desmenecido en 2017, crece, está levantando los negocios, está levantando los puertos, está levantando un poquito más los consumidores de gasto de los consumidores. Hay algunos números que tal vez están muy positivos, estamos casi seguros de la economía de Estados Unidos, americana, el incremento de la comunidad, tiene una recesión en los próximos 2 años, pero por supuesto una política que viene de Washington DC. Lo malo tiene que ver mucho con el hecho de la economía de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles y la economía de Los Ángeles, economía están creciendo en términos de los índices de crecimiento a nivel general. En términos de la ciudad tienen que ver con lo que sucede en la comunidad del año pasado. Vamos a agregar las comunidades. Tiene un impacto en las inversiones de los negocios y tiene los puertos y las cosas que se reducen la economía de Los Ángeles un poco. Esas fuerzas ya se han fracasado. Ya viendo los números amplios de 2017 y ya un poco muy seguro estamos viendo los números de 2017 y están incrementados para el tiempo que me siento relacionados nuevamente. Pero un asunto más amplio y es esto. Es increíble de que nosotros estamos actualmente a la mitad de una economía de tiempo completo de contratación. Pero la falta de trabajo es verdaderamente el problema grande que estamos enfrentando en la nación. Es aún más en el estado de California y más claramente aquí. Es realmente una falta de trabajadores, una falta de trabajos, las demografías, y aquí en el estado, falta de trabajos conducidos por la falta de viviendas. Si usted no tiene suficiente trabajadores, simplemente no tiene que incrementar en el camino. Tener una falta de trabajo también tiene un beneficio en lo que debe de ser como que usted empieza a levantarse la marea, porque hay unos cambios demográficos positivos que se meten por el tipo de este labor de trabajo, lo que están viendo que está rodeciendo en la gran. En términos de los números, los residentes más impactados en la ciudad misma. Aplicándose en lo que es más fea, en el Capo Lotic, Washington, el sitio de esta conversación estaba bajo. Tenía una idea muy poco que es lo que vamos a hacer en los últimos 12 meses. DC todavía está un lugar loco, es difícil de determinar cómo esto va a sacudirse. Nos esperamos y observamos. Y yo pienso que en algún momento es un poco se ha logrado. Y así que estamos seguros cómo esto va a moverse. ¿Dónde están esos números? Bueno, regresar a esta idea, la economía está incrementándose en 2015, estamos en 2016 porque debido a la comunidad local, que sus negocios y sus exportaciones, y tiene el impacto de reducir el incremento aquí en la ciudad, aquí en el municipio un poco, pero todas esas fuerzas se han desvanecido y ya está levantando un poco los puertos y el récord que tenemos. Y tenemos un año de récord y estamos vendiendo bastantes artículos en el local, está
incrementando, y todo esto está beneficiando la economía del sur de California. En relación a los mercados de labor, en 2014-2015 en la ciudad total están 250 mil trabajos y un poco más de 250 mil números decentes, pero está reduciendo. No es porque revida la falta de trabajos. Si ustedes ven la apertura de trabajo en los servicios que vienen en las estadísticas, ahorita acaba de la apertura de trabajo, nunca ha sido más grande como un porcentaje en la nación, particularmente en los sectores de servicios profesionales, en lugares de salud y muchos nombres de trabajadores de trabajo. El asunto es la falta de trabajo, la falta de trabajo conducida por, verdaderamente hemos llegado a la economía de contratación para la nación. Ahorita es un poquito más del 4%, es un poco más de como ha estado. Los UCs que los trabajadores para tener el 8%, nuevamente muy reducido. Muchas veces cuando echan estos medios analizados, inmediatamente ustedes escuchan que respaldan este comentario, que parece ser que el mercado laboral, los trabajadores tienen que ver el trabajo que se ganan en el pasado. Esta idea constante que ahora aparece, las ganancias están haciendo negligencia del hecho que vemos en la inflación y las ganancias y salarios medianos que lo hemos visto en un mercado apretado. No es algo inicial, los salarios están incrementando. He visto que los trabajadores destacados están ganando más en términos de raza que los trabajadores no bien trabajados, están incrementando ahorita, y esto por supuesto es importante. El péndulo está ganando la labor en lugar de los Estados Unidos y ha creado, si ustedes quieren, sus mejores circunstancias. El asunto más grande con el mercado laboral, la capacidad para los economistas de Estados Unidos, el mercado para que incremente, está haciendo una función de crear o tener más trabajadores disponibles para contratarlos. Ahorita, a nivel nacional, la fuerza de trabajo ha incrementado el 1%, en lo cual es tan buena en la última década, pero todavía de 38-40 años muy reducido. Tenemos, es difícil, todos estamos una conversación está sucediendo entre traer trabajos a los Estados Unidos. La verdadera realidad es que no tenemos una laca falta de trabajo, tenemos una falta de labor. Tenemos un hombre, tenemos un de trabajo que ya internamente la población. Y estas fuerzas que estamos a presentar por muchos años ha predicho esto en 1990 sucediendo ahora. Lo que es increíble, constantemente somos esta idea de cómo hacemos crecer la economía en los Estados Unidos. El CEPI puso un reporte. Es interesante que es una manera más fácil de la economía local para que se incremente más. Es para incrementar el número de inmigrantes que entran a los Estados Unidos. Los inmigrantes no es un problema para la economía social. Los inmigrantes no son para la economía de Estados Unidos. Y nuevamente, fuera de con la conversación que está sucediendo en Xi ahorita, para mí es un economista. Increíblemente es frustrante cuando la conversación es una cosa relativamente a los asuntos. Están, en mucha manera, en los últimos años, lo que van a escuchar es los asuntos que resulta acerca de la falta de labor, particularmente va a ser en el sur de Texas y Florida. Por supuesto, regresan después de estas terribles tormentas, California, lo cual está constantemente, está más fácil que la nación por años, advirtiendo ampliamente. Como ustedes ven, en todo el incremento de trabajo, ustedes van al 3%, y estamos mostrando como enemigo que en los Estados Unidos. ¿Por qué ha reducido aquí? Nuevamente, porque tienen todo que hacer con la falta de labor. Ustedes particularmente pueden ver los asuntos en la economía local de San Diego, San José, Los Ángeles. Todos han disminuido bastante, mentira de la idea de que nosotros estamos en la economía completamente local. El estado de California ahora tiene 1.4% de índice de empleo. En el municipio de Los Ángeles, el desempleo es 4.5, es 4.8% el índice de desempleo, estamos midiéndolo. En el municipio de Los Ángeles, en 1972, el índice de desempleo ha sido menos que lo que es ahora. Nunca ha sido más, menos, no tenemos empleo, es un gran problema para todo el incremento. Necesitamos más gente, por supuesto, necesita más viviendas. Regresemos a las conversiones más tempranas de expandir nuestros avanzamientos de vivienda para una perspectiva de incremento. Hice unos números exactamente para la Cámara de Comercio de Los Ángeles. Ellos pidieron cuántas viviendas las necesita para el incremento, para hacer el 2%. En esa nación llegaron a los capítulos de 240 mil a 300 mil viviendas por año. Ahorita
el Estado parta de 100.000, ni siquiera vamos a la mitad de lo que necesitamos mantener. En la falta de viviendas es un gran problema. Y lo dicho, es una falta de viviendas, ¿no? Problemas de asequibilidad. La crisis tiene un impacto en la asequibilidad. Es importante pensar que tenemos que meter todo el mercado de vivienda. Normalmente aquí en Los Ángeles mismo, en el municipio, continúa a seguir un poquito más el incremento en el curso de los últimos, el año pasado, colecciones de cheque de nómina, y está haciendo el 2% ahorita. En el general, los números son, ¿no?, en relación de cheque de 4 millones, es un poco mayor de 4 millones, y si bien te, y les da un poco de idea de lo que está sucediendo en términos de que se dé uno de esto, nuevamente, algo tiene que ver con la reducción de la, del comercio, del sector de Haití, pero esas cosas van a comenzar a desvanecerse, van a ver a los gistas en relación relativamente al año pasado, ellos van a empezar a levantarse, pero también ahora está continuando, pero nuevamente todo, la construcción tiene que ver la falta de trabajo. Regresar, ahí se alertamos en términos de ese frente, ustedes ven la ciudad en contra del Estado, la ciudad, llenemos los números de 2016 para la ciudad, el desempleo de la ciudad del año pasado, por supuesto, si no tenemos los actuales, ha caído aproximadamente un poco más de 6%, nuevamente muy bajo los números que hemos visto, nuestra fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo tiene consulta para el municipio, no tenemos trabajadores tan simple como se ve. La ciudad misma tenemos una de las cosas que está sucediendo aquí en la ciudad, los números, el año pasado eran boom, boom, estaban un poquito más fuertes que el municipio, ahora se están despacio ahora. Estamos usando lo que son estos números, lo que se llama la data, el banco de datos de Comechera, la oficina de John Perry, el LD, la información está un poquito que tenemos que tener. En 2016, la información que están ustedes viendo ahorita refleja cómo se reduce el comercio, la tecnología de formación, inversiones que hubieron el año pasado, que se han desvanecido. Tengan eso en mente cuando, porque es que se baja, camina muy lento. Muy la manufacturería tiene mucho, tiene que ver, por supuesto, con el hecho de que vimos muchos trabajos en el sector de la costura. Científico 2%, 2% aún hospitalidad que ha sido muy buena, está incrementando 2.2%, pero ahora estamos en 2.7% que vimos el año anterior, un poquito más de reducción. Estos números van a regresar nuevamente el año que viene cuando lleguemos a unos números más actualizados. El incremento de trabajo que ha reducido, que el salario de incremento todavía permanece muy bueno. La ciudad tiene especialmente salario más grande del municipio, porque es por supuesto de que muchos sectores de los salarios de los servicios, ustedes los pueden ver, y los salarios están incrementando más cerca de 62.000. Ustedes pueden ver ese número en el lado izquierdo, como llegan los 62.000. Al tercer cuarto de este año particular, estos ven la información que está moviendo, y también con los programas y el financiamiento, bienes y raíces también en general, pero entonces van algunos de los sectores, la hospitalidad, los trabajadores promedio $2,000, pero viene incremento del 5%, y eso va a la idea de que los hoteles son los problemas grandes que tienen en la ciudad ahorita. Es encontrar trabajadores calificados, es muy difícil. Ahora están debatiendo entre los trabajadores para poner los salarios de un lado, el problema del incremento de trabajo, y de otra manera es crear mejores ingresos para los residentes, mejor tratados, y por supuesto es un gran valor en lo mismo. El aeropuerto de Los Ángeles está muy ocupado con los hoteles, estamos acercándonos a este punto, lo que vemos es incrementando un poquito más de la... un poquito, pero los números son muy buenos. Recibos de impuestos, como otros números, han reducido un poco, pero los números todavía están buenos para el 2%, para ser de Los Ángeles, que es peche del municipio en general, tiene que ver con la reducción en la venta de autos, un poco la reducción de los negocios y la industria, pero también los números son positivos. También importante, vimos el año pasado, está diciendo el premicro, tiene que reducir la economía local, que es lo que está pasando en el curso de los dos meses. Nuevamente, las ciudades tienen que regresar nuevamente. La ciudad todavía es el centro de la actividad de construcción en el municipio en este momento del tiempo. Hubo mucho dinero que está entrando en el municipio, está muy bien, como ustedes pueden ver, por la recuperación en 2016. Llegar unas cosas locales, acabo de mencionar, estamos yendo por prácticamente 100% de trabajos para la ciudad, la mayoría de los distritos también, el incremento de los trabajos, y algunos un poquito de incline,
demuestra de que el incremento muy grande es el distrito número 11, Mike Money, el hecho de Mike Money, es porque el aeropuerto, la logística, también porque las compañías que están mudando ahí es una parte, la economía local continúa incrementando. A una paz, muchas de las personas han reducido un poco. En términos de recibos netos, unas cosas más es del hecho de que el distrito fue el mejor de las perspectivas de las casas, no incremento muy grande, en la perspectiva de los recibos en bruto, un incremento de 10% de los recibos en grueso, el 6-7% del distrito número 12, 5% de algunos sectores más amplios. El comercio está viendo muy sólidamente, un poco de formación en relación a actividades de negocios, en contra de la ciudad donde van incrementando la contratación, donde está sucediendo. Aquí hay una de las cosas que yo les llamo, son números para los distritos, y nuevamente es mucha información, lo voy a mover muy rápido, es un poquito más en los libros, por favor. Si tienen preguntas, problemas cerca y después hablar con ellos, con un nombre con ustedes, en términos de distrito 1, un salario muy grande. En la industria, un poco más de espacio, para la ciudad del todo, particularmente es verdadero, no únicamente para las industrias altas en salarios y en la hospitalidad, como lo han visto, un incremento de salario sólido, es a pesar de todo lo que está sucediendo, incremento de contrataciones, un poco menos de trabajo del todo, todavía está incrementando en esa área particular. Para el listón número 2, el grado de consumidor está incrementando, la impuesta de recibos en bruto 2.7%, un poco más doble la ciudad del todo, estamos sólidos, los recibos de bruto están incrementando agradablemente, estamos viendo el 2015 y el estado 2016, al menos punto 8 al curso de los últimos 2 años, números muy sólidos ahí. En términos del distrito número 3, en los últimos años el número 3 está un poquito atrasado en términos de permisos de construcción, va a ser permisos de multifamilias, necesitan uno de los mercados más apretados, de esto que está uniendo las ventas está un poco 2013, una nueva vivienda que se sucediendo en este punto en particular de tiempo. Números muy sólidos. Ahí en términos de listo número 4, el señor dice Rus, nuevamente, números muy sólidos en términos de construcción, consorcio de ser continúa incrementando, una de las partes muy residenciales y también no residenciales está cogiendo en esa parte de la ciudad. Como para el listo número 5, el distrito Paul Corvus, no únicamente muy incremento, pero usted no quiere mucho incremento, es muy ingreso muy levantado en el sitio número, por lo menos un promedio en este particular de $180,000 por persona, no por hogar, para darle un sentido de cómo esos números son ahorita. Y por supuesto, nuevamente, un incremento muy reducido en gran parte. En términos de edición número 6, la señorita Martínez, estos números grandes, increíbles, recibes han incrementado 6.8%, esto es como el movimiento en el valle, muchas partes del valle están muy buenas ahorita, cuidado médico está haciendo muy bien, pero también un importe de ventas al 5.%, números muy sólidos y nuevamente aparte tiene que ver con alimentar el salario en las partes de la ciudad que han estado atrasándose, pero está adelantándose, números muy sólidos, el distrito muy similar con el distrito número 7. Estamos aquí nuevamente, la correlación es muy despacio, el distrito número 7 tomó un gran golpe y también 7% en el curso de los últimos 2 años. También tomó el comercio de 2.5%, otros servicios por 8.9% y la logística es 7%. Y se ve un movimiento de fabricación, está continuando, por el sector crítico está continuando. En general, para toda la serie continúa yendo hacia adelante. El distrito 8 ha sido un distrito que está detrás la mayor parte de la ciudad. Sabemos que algunos problemas fundamentales, los trabajos no han sido muy buenos para regresar los números de ingresos. Es un poco más positivo también los ingresos que se incrementan. En general, y gracias de ingreso local. Para el 9%, por supuesto, el año pasado, más oportunidades de trabajo, salarios más amplios, están empezando a ver un poquito. Va a ser la última parte de la ciudad que realmente se recupere, pero los mensajes están ahí, ustedes empezaron a ver y van a continuar estando un poquito más fuerte. Va a llegar más cerca de este nuevo 11 del sector de Los Ángeles, un poquito en el sector de comercio. Ustedes pueden ver, por respecto,
en términos de recibos en bruto, y el comercio y servicios profesionales empiezan a incrementar, y un promedio de las medidas salariales va incrementando también. De nombres decentes, en el estado del señor Price, para ser el señor Wilson, una cuestión muy sólida, y usted ve los números, un gran gasto en la residencial es más impresionante, en el centro de Los Ángeles, en Hollywood, el 2, en la vía de base, en la ciudad, en el de la ciudad incrementando, son grandes para todos, obviamente va a tomar una cosa, como ustedes notaron, en el sitio número 11, los números son fantásticos, no es Silicon Beach, pero la información impresiva, pero también incremento de 21% en trabajo de información en el curso de años, pero únicamente representa un poco menos de 10,000 trabajos, son las cosas más lejistas de hospitalidad también, incrementan sólido, representa el 60,000 de trabajo, y ahora es número muy sólido ahí. El distrito número 12 es el lugar donde muchos fabricación, es un tipo de fabricación y están haciendo muy bien, pero también es parte de la ciudad que está viendo mejor ingreso en sus números. El gasto local, eso es también en términos del mercado de viviendas allá, y la general, la verdad, esto es una base en la última parte de la ciudad. Para Hollywood, Hollywood es el renacimiento, entendemos eso, también todos los sectores están cotizando la servicio de servicios de educación, se emiten los recibos en bruto, y los bienes raíces y los cambios de ingresos en términos de recibos son números muy sólidos, y hablando acerca de Hollywood, para que ellos tengan la oportunidad el fin de semana, y su vieja mente, Happy Waters es la mejor musical de siempre, es el mejor musical. Ustedes no han visto Hollywood, vean, ustedes tienen que entrar, ¿de acuerdo? O sea, simple como es Micho, usted lo ha visto alguna vez, pues así. De cualquier modo, continuando. Señor Wiesel, es número 14, la construcción nuevamente continúa. Enojo, un nombre muy sólido, espera nombres de los trabajos de buenos salarios. Es un incremento, algunos de los trabajos y ganancias, en números no están muy buenos. En otros salarios, el crecimiento del 3%. Del incremento de empleo en el área del centro, el año pasado, el sitio número 15, por supuesto, un poco más reducción, todo tiene que ver con la actividad, estamos mediando los números de 2016, y se reduce el año que viene cuando regresemos, vamos a ver estos números, van a ser más mejor, porque la actividad del puerto acaba de presentar lo que es interesante aquí, como el puerto está empezando otros sectores, pero servicios profesionales están incrementando, los bienes raíces, otros servicios están incrementando verdaderamente. Yo pienso que esa área de South Bay van a poner el puerto a un lado, otro lado están incrementando, que tiene que ver con las viviendas y los ingresos están incrementando, las demográficas de la región están improvisando tremendamente, damos un incremento también de puerto entre el 2016, porque ellos llegan muy tarde, pero tenemos son números aquí, y los números para la ciudad del hombre de 2016 es muy bueno, es un hogar mediano, incremente nuevamente, de hecho, una de las ganancias más fuertes vimos en la sesión que llegaron al final, en el derecho tenemos, es un cambio de número de hogares, por categoría de ingresos de 15 a 16, la ciudad de agregó 18,600 hogares, y ustedes ven la visión general, términos para números, créanlo, para el curso del último año, ustedes ven 25,000 nuevos hogares que ganan, 100,000 dólares por año levantamos, el ingreso de la ciudad 50,000 en Arcadia, hay un gran declive de 50,000 y un incremento de 25,000, pero ustedes pueden ver a nivel general cómo los salarios están incrementando, eso tiene que ver, el lugar está incrementando, una buena señal para la ciudad, índices de pobreza, llenar el derecho, quiero poner atención, esto es uno de los beneficios del mercado laboral, en general lo estoy viendo una reducción del incremento, y el incremento de esas ganancias por la educación, y los grandes números que vemos para la educación, graduados, es el 6% en el camino, 2016, número 2, que fue dando con un diploma de la preparatoria, un incremento de 2%, y aquellos llegan a 2.7%, lo que ustedes están viendo aquí claramente, es el beneficio del mercado laboral apretado, implica varias personas, y va a ser un gran alivio para la ciudad, está 4.6%, y en la ciudad de Los Ángeles, para personas con tiempo completo.
Ahora tenemos que hablar un poquito de las viviendas, pero no las viviendas, porque continuamos hablando acerca de la vivienda por el punto de vista de una crisis de asequibilidad. Número, tenemos un incremento, el abastecimiento de crisis, se puede incrementar ahora la crisis de un hogar en 7%, está incrementando sustancialmente más rápido que para el municipio en su totalidad, porque nuevamente lo va a aumentar. Y ustedes ven pedir renta en el centro de Los Ángeles, cerca de 400 mil, 200 mil pedir renta en el centro, poco de 2 mil. Claramente, está un mercado de casas muy apretado, el abastecimiento que viene y los índices de desalojo, de desalojar, más importante porque el incremento de que se incrementa y por el límite de trabajadores, el peso de vivienda, el comercio de para ser el 30% de su ingreso en apartamentos y rentas cayó arduamente en 2016, gradualmente en 2016. Todavía tiene una de las crisis de asequibilidad en el Estado y en la Nación, como en el caso puede ser, pero las tendencias son posibles de productos en línea, claramente está ayudando, claramente está levantando el peso. Y teniendo en mente, no se enfoque en la mente en los apartamentos, tiene que enfocarse en hogares que son viendo las disparidades en los impuestos. No quiero ver el departamento de apartamentos, yo veo los problemas y los costos de peso de los hogares. En 2015 y en los números de 2016, el 44% de los angelinos son propietarios de una casa y tienen el 40% de su hogar para su mortgage y pagan. Tratando por la crisis de viviendas, es de las casas asequibles para todos, no únicamente para miles de bajos recursos. Y aquellas familias de ingresos medianos, o sea, para aquellas familias tienen la mayor parte del tiempo y muchas veces tienen para moverse para lugares como Texas, donde el viviendo es más asequible. Tenemos que enfocarnos en el hambre para clear en contra de línea. Y con eso en mente, quiero decirle, estoy haciendo un buen trabajo. Esto es en el lado izquierdo, permiso residencial. Voy a ir al Don Yusumil y ahorita la ciudad está respaldada donde estaban. A la agrupación cuando se deshizo el centro inmobiliario en la mitad de ese camino. Aplaudo a la ciudad porque traigo unidades, aplaudo a la ciudad por el esfuerzo que han hecho para incrementar, para el final no lo pueden hacer solo. La ciudad sola no puede construir todas las viviendas que el municipio necesita, tiene que ser un esfuerzo amplio y al final identifica tres soluciones amplias, muchas de las cuales tienen que venir de Sacramento. No es únicamente hacer las cosas aquí en la ciudad, pero también es tomar este mensaje y llevarlo y decir, estamos en línea, vamos a hacerlo, estamos haciendo camas, estamos agarrando más viviendas en el lugar, necesitamos ayuda en Burbank, donde la gente hay mucha más resistencia para la edificación, cambios necesitan hacer en este municipio para asegurarnos de que podemos crecer y crecer para todos. Ahí está. Muchas gracias. Por favor, denle un poco de agua. Mucho material. Yo sé que me gustaría abrirlo para hacer preguntas, ya sea que sea de alguna de las prioridades de la cámara o alguna de la información. Muchos números. No tengo decisión o mucho de que en el caso pudiera ser. Pero teniendo en mente, por favor, háganos saber si es alguien que usted nos puede saber. Yo sé, Chris, lo que me gustaría hacer y no lo veo ahorita. Es agregar una junta con usted y el señor Cedillo. El presidente de las viviendas para gastar un poco más de tiempo y tratar de hacer la junta misma para hablar acerca de la situación de las viviendas. Absolutamente me gustaría hacer eso. Gary, te aplaudo eso. Quiero comenzar con el señor Kekorian. Muchas gracias, señor presidente. Y gracias a todos nuevamente. Siempre ha sido un informe útil y gracias porque viene cada año. Y la información se fija para poder ver cuáles son las tendencias. Verdaderamente es útil tremendamente para que nos guíe en hacer las decisiones en la política. Y lo dices muy positivo. Yo pienso que es consistente con lo que vemos. Y totalmente, cuando veo la ciudad y veo todas las cosas, desarrollos económicos, nuevos negocios que continúan y continúan expandiéndose, todo es bueno. Y en relación al comité ARHAC y la plan de creación que acaba de discutir, gracias por sus palabras amables, tiene mi compromiso. Vamos a unirnos a cada cuarto a la vez para garantizar
¿Cómo está nuestro comité? De hecho, traje un implemento en línea y expediciosamente. Tengo un poco de información o preguntas. Primero que nada, parece ser que con todas las noticias positivas, un número de tendencias de que están haciendo, tenemos una cosa nacional y local. Como ustedes ven hacia adelante, hay banderas rojas que tienen preocupaciones en relación a la venta de impuestos. En la tercera, usted mencionó, vamos en camino a la capacidad con los hoteles. Habrá el TOT, un declive en relación a nuestro ingreso, está muy sensible, y cualquier hipo en este incremento local va a tener un impacto negativo en adiciones de nuestro presupuesto que necesitamos hacer. Es por eso que yo pienso que es importante para nosotros, para prever. Yo pienso que ya no voy a tener tiempo. Déjeme sacarme otras cosas en la mesa, pero usted se pueda empezar. La otra pregunta que tenía era en relación a una cosa, un análisis muy interesante que usted hizo en relación. Yo pienso que una falta de labor en lugar de una falta de trabajo. Entonces, la formación demuestra que fue grandioso. Yo pienso que puede hablar un poquito más acerca del alineamiento de las demográficas de la labor con las demográficas en relación a la oportunidad. ¿Por qué? Mi preocupación es si tenemos una falta de trabajo en trabajos de alta necesidad, y en otro lado, que no tienen esa oportunidad, va a incrementar los salarios. Y usted nombró graduados no de preparatoria, el incremento en el ingreso, pero me gustaría sus pensamientos, cuánto se ha atribuido al hecho de que esas personas están recibiendo los beneficios del salario, del incremento del salario mínimo que acabamos de aprobar también. Esa sería una cosa. Y por último, la construcción residencial, su última pantalla. Usted dijo que estamos haciendo muy bien en la ciudad, en los municipios, como nosotros. Me gustaría tener sus pensamientos, ¿por qué? ¿Y cuánta está la disparidad ahí que nosotros podemos ayudar a presentar? Hay muchas preguntas ahí. Tu punto es, hay unas amenazas para la economía, la relación, y la pregunta es, no, porque nuevamente regreso a la idea de que la preocupación más grande, escucho esto bastante, escucho este comentario, ustedes saben, es el octavo año de esta expansión. La expansión más grande que tiene son 10 años, por lo tanto, cualquier cosa va a tener una recesión. Y en esa mentalidad, que a menudo la recesión, la expansión fuera de, es incorrecta. Son permanentemente unas cosas negativas, pero de ser una recesión, ustedes van a ver dónde viene ese problema. No vemos ninguna razón para cualquier golpe. No veo ningún desequilibrio en 2016. Cuando estaba el final del mundo, que me hacía pensar que íbamos a ver cualquier cosa muy mala, confidentemente, porque claramente el gran asunto que estamos enfrentando es certeza. El año pasado, cuando estuve aquí, no tuvimos este presidente. No tenemos las conversaciones que tenemos a nivel nacional, las conversaciones que pueden hacer preocupar para una guerra de comercio. Conversaciones que pueden exacerbar el incremento en la economía de los Estados Unidos son cosas que me preocupo. En esa perspectiva, es una cosa incerteza no política que estamos tratando. El llegar a esta idea de la falta de trabajo, de la falta de labor. Estamos como nación, es increíble porque no tenemos este constraint de una relación potencial cuando llegamos a, cuando no hizo nada haciendo la falta de trabajo. Y eso deberíamos decir. El afágono completo, la conversación política en DC en relación a la realidad me preocupa bastante. Me gustaría destacar que tenemos 11 millones de documentados en esta nación y todavía tenemos contratación. Es un asunto crítico para incrementar el número de trabajadores, no para tratar de eliminar por la conversación reciente acerca de DACA. Me pregunto si saber eso
y sacarlo por la ventana, porque es una cosa muy especial. No está acaba de terminar, porque tenemos la, si quiere ser un ejemplo de una aerolínea, en este punto vamos a estar pasando el césped está dictado en las bases de trabajo de trabajadores disponibles y está faltando los trabajadores de menos salario, no solo en el municipio, pero también en la nación en su totalidad. Muchas partes de los Estados Unidos están viendo este tipo de trabajo apretado. Es la gente que no tiene una oportunidad hacia 2 o 3 años, ahora tiene oportunidades para ellos, y eso es grandioso. Yo sé que el número es conducido para el salario mínimo que tiene y no tiene el salario mínimo, simplemente no lo tiene. Verdaderamente puede ver nuestra economía en los próximos años pueden ser irrelevantes, porque los trabajadores pueden ser los salarios en la manera, tenemos que esperar a ver. Pero verdaderamente esto es un gran asunto, y los hoteles son un caso clásico. Ustedes en el Chicano, en el municipio de Los Ángeles, Santa Clara, ustedes pueden ver cualquier servicio o empresa y les va a decir no pueden encontrar trabajadores. Y es grandioso para los trabajadores, pero es difícil para operar un negocio. Y por supuesto recuerde que usted no puede tener trabajadores ahí, porque simplemente estamos en el, no pueden vivir en un hogar, los trabajos, creamos el problema propio, y para aquellos que se encuentran aquí es un beneficio para eso, pero últimamente es por la falta de viviendas. Señor Ferro, buenas respuestas. A propósito, siempre aprecio en la prestación cada año, la información es útil. Gracias por poner todo el panel, por trabajar todo en esto. Una cosa que me gustaría verdaderamente más o menos iluminar en los meses y años por venir, cómo podemos mejorar, tenemos las, ¿vieron? A balancear esa oportunidad del 2020, las Olimpiadas del 2028 y ya para los próximos años. Y únicamente es una pregunta que nosotros podemos formular y empezar, cuáles son las iniciativas que tienen sentido y tenemos que tener ventaja de este momento y mantener esta economía de trabajos para ayudar a otras que no han tenido la oportunidad de presentar una profesión para hacerlo. También los números están abrumadores. Estoy muy sorprendido en los grandes números en Halloween especialmente, y la gran cantidad de abuso sexual, de litigios en los proyectos de viviendas, y tenemos que trabajar como ciudad y el estado de California como abuso sexual. No tenemos que tener de nosotros, no obstante aún estamos moviendo las cosas en buena dirección. Una de las preguntas para aclarar que tengo es, debo de saber esto pero no lo sé, en términos de otros servicios, yo pienso que en todos los distritos esto es el número más grande, hablando generalmente tanto en la categoría del distrito y la categoría en toda la ciudad. ¿Cuáles son algunos de los servicios en los otros servicios? Eso sería todo, de servicios personales aquí, cosas así, tintorerías, organizaciones religiosas, organizaciones de membresía. Es una categoría de obténganlos. Esta es para la industria del entretenimiento. Y tener una cosa muy perfecta en la economía local, sí. Recientemente, una de las cosas caídas en desarrollo es en la industria del entretenimiento. La ciudad no se golpea tanto porque la mayoría del trabajo de la ciudad está en la ciudad de nosotros. Pero verdaderamente, eso no es lo que está condicionando ese número en particular. Está sucediendo, es interesante. Ahora, la industria de los filmes, voy a explicar un poco de creen en la contratación en la industria, pero la producción de televisión está un poco más alta, es verdadero. Yo pienso que es cíclico, yo pienso que es una industria que típicamente tiene las cosas, porque es que está seguro, porque eso sucede bastante, y rebotan en la producción que tenemos, está reflejada en eso. Muchas gracias por este informe. ¿Puedo usar una cosa con las Olimpiadas 2028? Una de las cosas que va a ser muy crítica acerca de eso, que ustedes piensan hacia adelante, estoy seguro, pero eso es eso.
tenemos que hablar acerca de los sistemas de transporte. Vamos a tener que tratar con mucha gente que llegan aquí. Sabemos que el tráfico, pero también me pregunto, y eso tiene que ver, es como la manera que hacemos una década. Yo pienso que las dudas del Dash, tenemos que tener desde Dash. Yo pienso que es algo que quiero trabajar con la medida M. No sería interesante si Los Ángeles fuera la primera ciudad que fuera. Imagínense que tuviera nada de trabajos automáticos. Trabaja la gente en 2028 para que la ciudad haga inversiones en el sistema, para tener ese sistema para las Olimpiadas. Decíamos que no están las economías. ¿Quién quiere continuar? Señor Buscaino. Muchas gracias, señor presidente, y gracias por el informe. Primero y principalmente quiero reconocer la defensoría de todos los deberes del gobierno. A menudo ustedes en Sacramento, entonces, defienden la ciudad, usted y sus miembros. Usted se asocia para contar a los jóvenes de Los Ángeles y el programa debería prepararlos. La marca de 10 de la ciudad de Los Ángeles. Debemos de aplaudir y reconocer el trabajo que todos ustedes están haciendo. Y no va a llegar aquí a San Pedro, pero trabajamos con y tratar de San Pedro a Los Ángeles, pero hemos traído la línea dorada aquí al frente del agua, las líneas más pobladas de lo que he escuchado del metro. Pero no obstante, quiero reconocer al presidente, señor Nissen, por su liderazgo. Para que quiero hacerles saber, el canal 4 de KNBC, una cámara. Quiero agradecerle por hacer eso que suceda. No siempre estamos prendiendo ver el clima y haciendo una cosa en vivo de Long Beach. Podemos equilibrarla. El frente del agua, gracias a Steve y su liderazgo. Por la cámara quiero reconocer también y dirigir su atención a la P12 de su informe de la lista privada. Y la contratación de la lista privada presenta claramente que el municipio de Los Ángeles ha visto un uptick en la comparado 2.2, comparado al incremento de 2.2 en la ciudad de Los Ángeles, que fue un poquito alarmante para mí, porque mi distrito es una isla. Está rodeado de ciudades independientes que a veces me siento que hay negocios, amistades que no tienen recibos de impuestos en bruto y pudiera ver la ciudad. Los recibos de bruto de los recibos pueden ser, yo pienso que esto es a lo que le llamamos las causas. Vamos a tener que regresar. Yo pienso que es número 16 y verdaderamente eso es cuando el comercio y las inversiones reducieron un poquito el incremento. Los números están un poquito muy débiles en relación a la economía de la, y son muy transitorios. Es una de las razones por que quiero involucrarme en la situación general de la economía comparada con el año pasado. Pues estoy seguro que cuando regresemos al año vamos a ver esos números, van a ver la ciudad que se incrementa nuevamente y va a rebotar. Y estaba estudiando la data por mucho tiempo, es transitorio estrictamente y se va a desvanecer. Ustedes no van a ver para este año, pero tiene que ver con las condiciones que están llevadas a cabo en el último cuarto. Quería presentar eso en el comité de Plum. Gracias por representar al señor Wizard. Y fue aprobado que sería en este cuerpo. Nosotros vamos a estar muy emocionados. El plan de comunidad de San Pedro va a convocar más de 600 centros comerciales, incremento inteligente y para crear centros de comercio. Pero al mismo tiempo estoy un poco muy preocupado, así que nosotros podemos verificar la comunidad junto al waterfront, que va a ser un poquito más difícil de traer los negocios. Estamos compitiendo con el segundo o Long Beach o Carson o Torres. Voy a decirle esto, no únicamente estamos haciendo un trabajo con la ciudad de Los Ángeles, pero también haciendo mucho trabajo con la ciudad de Long Beach y en general. Si usted ve el área del South Bay, que sucede en esos puertos, usted ve Long Beach también. Mucho incremento existiendo, muchas nuevas inversiones. Deseo que esta sección que ofrece este clima fantástico, pienso
que si usted toma el puerta como el punto y lo pone a un lado y usted observa todas sus condiciones de incrementos, incluyendo densificación, movimiento de personas ahí. De hecho, la gente está ir para allá para entretenimiento. Si ustedes van a ver números muy sólidos en los próximos años, yo pienso que es un buen plan para continuar adelante. Y como puedo ver eso, si usted ve el incremento, como 6% de salud médica en mi distrito, y las bienes raíces, la primera vez que vimos un incremento por mucho tiempo, también el 80% de incremento en otros servicios. Son grandes números, pero quiero decir, o sea, una vez que acabamos de hablar, es mucho cuidado personal. La gente que gasta dinero en trabajo, en las uñas y cosas así, en las tintorerías, en organizaciones religiosas, otras cosas parecidas. Muy bien. Momentos excitantes. Aprecio el reporte junto con Daniel Waterfront. El señor Gachovis ha construido el mercado público. Siempre hemos visto en las viviendas que llegan al centro de San Pedro. Es una armada. El trabajo de llevarse incrementando los negocios y la educación. Así que espero para otro año. El otro año pasado hizo un punto que sea de 7-15. Hizo difíciles de permisos. Es un incremento. Un incremento en el edificio porque estamos continuando para a nuestros amigos en la comunidad de desarrollos y la ciudad número 15 está abierta para los negocios. Gracias. Gracias, señor Buscaino. Señor Bloomingfield. Gracias. El 17 aquí está abierto. El 17 y la media de la ciudad. Estamos emocionados. Este reporte siempre comparto el venir por el número de. Y algunas carencias de ver toda la acción que ustedes tienen aquí. Yo pienso que están tan alineados con nuestras prioridades como consejo. Gracias por eso. Estaba un poco curioso. Y estoy contento de que haya algo que crezca de los desamparados. Si los números dicen algo, tenemos estos números, vemos que los desamparados han estado incrementando en un índice muy alarmante. Esto de reconciliar, a lo mejor hay algo que ustedes verán en estos números que ayudan a iluminar. En esa crisis también. Porque ustedes pensarían, con el entragolpe que estamos, sería a lo mejor para el alcance de estos números, pensaría que, yo pienso que, similarmente estoy confundido. Yo pienso que parte de eso tiene que ver con el hecho de que esos desamparados no es basado en las cuestiones económicas, pero asuntos personales, muchas cosas de problemas de dependencia, cosas para el estilo. Ya sea que se está incrementando como la generación está enfrentando tipo de cosas de crisis en este tiempo, pero esto puede ser un síntoma de algún problema más amplio en términos de dependencia. Una cosa de una situación económica. Equivalentemente, eres verdadero para aquellas personas que tienen incrementos de pago. Para ellos es un poquito más fácil para tratar con esos incrementos de renta. Para aquellos que están afuera, y siempre hay gente afuera en el nivel laboral que están viendo incrementadamente donde esperados. A lo mejor puede haber algo de economía ahí, porque la gente que todavía están fuera, pero al mismo tiempo yo pienso que tiene que ver con esos síntomas amplios o toda esta crisis. Yo pienso que es un fenómeno nacional, no es una cosa nacional, no es una cosa local. Señor Krikorian, ahí se encuentra. Muchas gracias, señor presidente. Solo que una pregunta de seguimiento. El señor Vizcayen me puso a pensar en esto, la isla efectiva en su distrito, y lo comparan, el clima de los negocios en Los Ángeles y competidores de ciudades adyacentes, porque esto continúa buenas noticias en relación al incremento robusto, pero me pregunto si la información que ustedes tienen ha podido indicar el movimiento en el municipio, por ejemplo, los negocios y trabajos de Los Ángeles a una ciudad adyacente, sin importar cuál puede ser el costo, a lo mejor los revisivos de los impuestos en bruto o el salario mínimo, o ustedes han visto información que demuestra que Los Ángeles están eligiendo para estar en otro lado, o que los negocios que están ubicando a Los Ángeles o están eligiendo
y esos factores. Y la información que acabo de hablar el día de hoy tiene que ver la información. El movimiento, si es posible, la información es un análisis que no tenemos el tiempo, si usted así lo desea, de cómo la causa puede ser, pero ciertamente hay maneras de usar esto, pero la y verdaderamente nosotros empezamos a plomar las deudas y que se puede usar, pero es una pregunta que usted puede usar. Pero nunca hemos tenido tiempo para regresarnos en cualquier evento, ya sea que ese un negocio se ubica en San Pedro o en Long Beach, los trabajos aún llegan al sur de California, el impacto en la economía regional es la misma. Los ingresos pues siempre van a ser los, van a incrementar los presupuestos o nuestros impuestos de ventas. Es irrelevante. Algún elemento está bien. Yo pienso que es la ciudad, es la parte dominante del municipio de Los Ángeles. La ciudad no tiene. Estamos haciendo estos estudios, varios asuntos. Nosotros nos dimos cuenta que arduamente la mitad del desempleo de la ciudad se siente por la gente que vive fuera de la ciudad. Y arduamente no tienen, de los residentes de la ciudad de Los Ángeles, trabajan fuera de la ciudad. Desde atrás para adelante es muy tremendo, que es difícil decir que realmente hay algo que sucede en el municipio, es no es bueno. Cualquier cosa, y en un momento, una de mis frustraciones continuas, que le llamo en la falta de colaboración, entre muchas ciudades, que se convoca en el lugar del municipio de Los Ángeles. Maravilla, tenemos varias organizaciones de turistas en la ciudad de Los Ángeles, Santa Mónica y otros lugares donde realmente puede ser un esfuerzo más amplio, no en las bases de la ciudad. Y en relación a mi pregunta, todavía no entiendo la respuesta. Esta desigualdad de construcción residencial, de construir la ciudad en el resto del municipio, estamos bien, aún estamos muy atrasados donde necesitamos estar, pero claramente el resto del municipio parece haber sido un cambio en esto. ¿Cómo es, vamos a hacer para reintegrar? ¿Qué es lo que nos están haciendo, que estamos haciendo para que tenga una influencia en los cambios? Pienso, una de las cosas que debemos respaldar. Ahora la ciudad está muy, más o menos formada claramente. La amplia mayoría de las viviendas tiene que ver con el proceso de gentrificación. Lo que usted ha hecho, usted ha elegido unas áreas en particular, el centro de Los Ángeles y Hollywood, y dicen, vamos a cambiar las cosas en ese sitio particular porque está en gentrificación. Para crear, otras ciudades se rehúsan para hacer este tipo de decisiones, y en muchos casos lo nombra Glendale, porque Glendale no ha incrementado sus viviendas en 15 años. El mercado de viviendas está plan por 15 años, Torrance es lo mismo. Hay un número fenomenal que no interés que está tratando con esto, también están contentos en mantener las cosas planas. La ciudad de Los Ángeles no lo puede hacer, tiene que haber un acercamiento en la comunidad. La imagen más amplia tiene que ser, la mayoría de estas ciudades son, tienen incentivo político y económico. Su respuesta es sancionar a la ciudad por no hacer papel y expandir la estrategia de viviendas. Uno de mis cambios en los últimos años, tengo un niño de 2 años y medio, es un cambio en mi vida, y leo los libros y me di cuenta que la información negativa es una manera de tratar a los niños. Es muy verdadero para las ciudades también. El tratar de saciar a la ciudad por no pagar las viviendas no va a funcionar. Tienen que cambiar los incentivos para hacer que la ciudad que quieran viviendas. Es una variedad de cosas para poderlo hacer. Pero esas conversaciones, eso van a ver de lo que estaba diciendo, en la capacidad para definir lo que está mal en las viviendas. Se siente en Sacramento, le llama una crisis de
viviendas asequibles. Continúan hablando acerca de tanto enfrentar las ciudades y construir viviendas. Tienen que haber los incentivos para que crean, quieran construir viviendas. Pero si usted no puede definir el problema, no lo puede arreglar. Gracias. Gracias. Gary. Solo queremos agradecerles por su tiempo el día de hoy y reiterar el hecho. Nuestro personal o Chris está disponible. Las preguntas que ustedes puedan tener. Tenemos muchas oportunidades para el año por venir y muchas oportunidades, yo pienso, ya que vamos a las Olimpiadas del 2028. Gracias. Antes de que se vayan, déjenme decir esto y espero que ustedes, yo pienso que fue el señor O'Farrell, cuando él se paró, él dijo, y espero a este día, y para que ustedes vengan y que traigan toda la información que ustedes traigan. Yo quiero reforzar eso para asegurarnos y sus miembros que esto es un día muy importante para el Consejo Municipal. Creo, ya que este Consejo Municipal ha estado construido, que esos accesos para los eventos han sido mejor que lo que fueron. Parece ser que anualmente se es más informativo y mejor. Le queremos agradecer a Chris por todo su arduo trabajo y Steve por ser el piloto de este barco, Gary por siempre estar ahí, y esperamos no únicamente para el año que viene, pero todo el trabajo que vamos a estar haciendo hasta que ustedes lleguen o regresen a que tengan el acceso a la presidencia municipal. Miembros, por favor, démosle un fuerte aplauso por su trabajo. Gracias. Asunto número uno, señor presidente, para clarificación, el informe de comité para el asunto número uno se ha publicado y circulado para la consideración del consejo. En ese asunto, abramos la lista, cerramos la lista y unamos los votos. 11 votos a favor. Señor Price, entiendo que el asunto número tres. Sí, señor presidente. Peticiones para aprobar el informe CAO de este asunto. No necesito para un asunto. Y abramos los votos. 11 votos a favor. Gracias. Señor Walsh, tiene 2 minutos para su comentario público general. Señor Walsh, pase adelante el asunto 23, 24, 34. Por favor, pase adelante. Muy bien, y entiendo que hay una solicitud. Vamos a aplazar el asunto 39 para el siguiente jueves, yo creo. ¿Que va a ser el 5 o va a ser el 4? Señor Walsh, adelante. John Walsh, blogueando de buenhallebuenhighland.org. O J. Walsh Confidential, hablando acerca de
Él mencionó que una ocasión temporal y un experto y técnico, pero yo pienso que en la categoría que tiene una asesoría de consulta y un comprador personal, yo pienso que sea útil para que el público entienda, presenta preguntas. Yo pienso que esto es un poco más del trabajo, ¿verdad? Obviamente, esto es terrífico. El asunto número 28 es en mi distrito. Esto aquí es donde el señor Krikorian está incrementando un hotel y dando un poco de evicción de propiedad. Yo pienso que había negado por trabajos públicos, por el camino que ha estado ajustado por unos pies. Yo no sé, tuvo que ver con el plan de movilidad. Yo pienso que el solicito del plan de movilidad estaba incrementado. Yo pienso que había algunos parches. Yo pienso que este perfil en Perú de Aventura, ya tenemos algunos hoteles en todo el lugar. Yo pienso que está en expansión. Yo pienso que si escucharon la expresión de la Cámara de Comercio y la capacidad de hoteles, yo pienso que tengan la altitud. No tenemos que agregar y agregar. No puede dar trabajo para dirigir los hoteles y ser un negocio de los hoteles. La gente de Los Ángeles van a sostenerse. Necesitamos buenos trabajos. Yo pienso que ustedes saben eso. No podemos del TOT en todos los lugares. Ya no nos va a llegar hasta la noche. Del asunto número 35 es el señor England del día de la Cámara de Comercio. Démosle su minuto para su comentario general. El comentario de público general es el fiscal de la ciudad que se encontraba aquí para Rishana y otras pandillas casi por una presentación de una hora. Lo que les he preguntado es que cubran los costos de que el público reza algunos de los materiales legales que absolutamente son los registros públicos, que no se discrucen negativamente, que tienen acceso cuando le pido a Bloom y Fellow Cards o a Pan y todas estas personas que simplemente recogen los $100 y que pueden ser analizados y pueden ser ofrecidos. Se les puede ofrecer escrutinio público. Gregorio, puedes ayudar al proceso de controlar los costos de las resoluciones legales. Les pido al señor Führer, directamente por medio de este señor o el presidente municipal. Yo no sé que la Cámara de Comercio en la presentación se encontraba aquí para ayudar en todas las preguntas interesantes. Yo sé que el señor Frank está trabajando ahora en regresar el mensaje de él y las sus contribuciones hacia adelante. De cualquier modo, gracias por su interés. Gracias. Señor Harris Dassen, es un error. Tiene el asunto número 13. Sí, le gustaría tratar con él ahora. Así sería grandioso. Gracias, señor presidente. Tengo algunas preguntas en relación del programa local. Quiero invitar a un ex miembro del consejo, el señor Gary Gilbert, que dirige este comité, y el señor Crudell y personal. Los programas dirigidos de incrementar es uno de los remedios de algunos de los problemas que sirvieron los distritos, distrito 8 y 9 del último informe que acabamos de ver. Notaré en el informe que en el octavo distrito de los salarios y el empleo incrementó en áreas partes de la ciudad, pero en la contratación privada fracasó de la manera que es. Para mí, la gente tiene acceso al trabajo en el sector público y quisiéramos asegurarnos que la ciudad de Los Ángeles tiene un papel robusto en el mismo. Es el municipio, el estado, el distrito escolar, la ciudad está en la posición para jugar un papel importante y contratar programas locales. Es un programa que ha sido diseñado para hacernos. Es para hacer eso, yo pienso que va a ser la manera más eficiente. Les voy a pedir al líder de nuestro esfuerzo aquí en la ciudad, la ex consejera Gary Gobe, que nos da una visión general con breva. Tengo algunas preguntas de la misma. Gracias. Señor presidente, miembros del consejo, soy Jackie Goldberg. El último año y medio he estado trabajando con un grupo tremendo de la dirigencia de labor en el comité que traté con este programa de contratación dirigido. Son una información completamente actualizada, 400 solicitantes para el programa de contratación dirigido local han sido al azar seleccionados que se han entrevistado. 87 han sido contratados, pero ese número se arregló. Son 88 ya se han contratado hasta el día de hoy. 40 de ellos del aeropuerto.
existen actualmente, según en el informe del analista legislativo, en los libros, en el amplio de la ciudad, en los trabajos de la sexta entrada del programa de contratación local. El de los departamentos actuales que ahora se encuentran agregando a personas, incluyendo la biblioteca y los servicios generales, la policía, el puerto, la pensión del departamento de policía y la pensión de las calles, son recientemente desde el 31 de julio a los contratados adicionales. Nuestra meta, por supuesto, es traer los 289 de esas posiciones para estar disponibles para las personas contratadas, y esto va a tomar algunos cambios en la manera que hacemos cosas para que eso suceda. Excelente. Excelente. Si no hay nada más de las personas del personal, la concejal me dejó decir a mi primera pregunta es: ¿qué cosa necesitamos cambiar para terminar los 389 posiciones en este proceso? Usted sabe las cosas que necesitan suceder porque nuestra línea de trabajo es buena. No tenemos ninguna escasez, que la gente esté interesada en trabajar en la ciudad de Los Ángeles, que reúne nuestra criteria, la cual es básicamente que ahí están un grupo dirigido, los grupos dirigidos, ¿les recuerdan? Los códigos postales. Si vive un código donde unas personas están contratadas de un promedio de pobreza de 200%, usamos las mismas que se usan. La gente construye cosas para encontrar aquellos códigos postales. También nos dirigimos a los veteranos que estuvieron actualmente encarcelados, la gente que está en libertad preparatoria, libertad condicional, a los agentes discapacitados que tienen más de 45. Según la discriminación de asunto de discriminación de edad, individuo de transgénero, oye, Jandalio, a los jóvenes desconectados, un gran grupo de desconectados, ese es el grupo más grande de contrataciones en el aeropuerto, por medio del programa de Washington, en el centro de WC del centro de Los Ángeles, y produce a los jóvenes transgéneros para hacer deberes de mecanógrafos. ¿Cuáles son los impedimentos? Los impedimentos son varios. Y pero el más importante es que muchas de las posiciones que están enumeradas y abiertas son las 389 de ellas, y que muchas de ellas tienen posiciones de autoridad que se les ha dicho que ellos no pueden gastar su salario, tienen que gastar 100%, y así que ellos no tienen ningún salario para poder llenarlos, aunque están tienen autorización. Ese es el problema número uno. El problema número dos es que aún tenemos todavía un gran número de gente en el grupo de departamentos que son trabajadores contratistas, y eso tiene sentido cuando se tiene. Después de llenar las posiciones, usted los contrata. En otra área que necesitamos, yo pienso que estamos buscando, es cómo vamos a observar y reducir el trabajador contratista, y que son esas áreas dirigidas, esas áreas donde tenemos la disponibilidad de usar personas que están buscando trabajo y carreras con la ciudad. La tercera área, que es una difícil, es el problema que pueden sobreponer, pero yo pienso que ya se ha abrumado, y esto es, si usted tiene un analista de servicio social que ya está disponible para su departamento, y dirigiendo esa contratación de locales, o solo usan los servicios, la lista de servicios sociales están usando solicitantes locales dirigidos localmente. Esa es una de las grandes áreas que abrirían. Yo pienso que adicionalmente en lugares, porque tienen que ver una fuerza que ya está grande y son jubilaciones anualmente durante el año, yo pienso que veríamos algunas mejoras en el número de solicitud por los departamentos, y que ustedes vieran esas áreas. Yo los considero un reto. Yo pienso que eso es sincronizado, y yo pienso en las sugerencias, y solo para las actas, y me gustaría que todos ustedes hablaran. Yo entiendo que de las 389 personas que tienen el programa, para este programa contratado, yo pienso que los departamentos que pueden hacer servicio social de los 89 personas que han sido contratadas tienen 98% de índice de éxito. 89 personas, sí.
Y verdaderamente eso es verdaderamente porque como los grupos de trabajo que las cuales le dije, para fijar las normas básicamente son, si usted quiere ser un solicitante en este programa, alguien, usualmente una persona lucrativa, yo pienso que es un centro de recurso o es una combinación de ambos, certifica que usted está listo para aprender un buen trabajo y trabajar tiempo completo, 5 días a la semana. Por siempre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está listo para trabajar? Ustedes saben, con una población que nos estamos dirigiendo, hay mucha gente que no están todas listas todavía para trabajar y va a tomar algunas cosas porque no han estado contratadas por mucho tiempo. Ellos no tienen lo que les llamamos skills suaves, llegar a tiempo, permanecer todo el día, no irse a la hora del almuerzo, pero tenemos un gran número de personas que ya están listas. Y la razón que yo creo que el programa así ha sido muy exitoso es porque esa es la criteria principal, que debe de ser acreditada por alguien, es usualmente uno de las agencias de referencia que nosotros hemos armado un programa, que ellos vienen con nosotros, nosotros trabajamos con ellos y los acreditamos como una agencia que puede identificar a las personas que están listas para trabajar. Esas agencias no las empezamos, ellas ya lo estaban haciendo, lo están haciendo por años, están trabajando con la población que nosotros estamos dirigiéndonos en la ciudad. Ellos ya saben esa población, nosotros tenemos que encontrar a los discapacitados, tenemos personas que están trabajando con los discapacitados, no tenemos que ir a encontrar veteranos, están trabajando con los veteranos consecutivamente. Lo que estamos dependiendo, y ha sido muy exitoso, es que aquellas agencias acreditadas que hemos acreditado por el Departamento de Personal, lo que quiero elogiar, han hecho un trabajo fabuloso y enormemente, hasta de abajo hasta arriba. Acreditan a estas personas y dicen, esta persona ya está lista para trabajar. Entonces ellos solicitan y van al proceso de solicitudes. Y el solicitó 389 individuos. Algunas agencias ya han estado trabajando con ellos y los acreditaron que ya están listos para trabajar. Cuando ustedes todos están acreditados que están listos para trabajar, ustedes tienen un éxito, porque nunca han puesto a las personas que esas agencias dicen ellos necesitan trabajos, pero no están listos para tomar ventaja de esta oportunidad. Gracias, yo pienso que ese es el servicio que obtenemos, de que la ciudad se beneficia por medio de las organizaciones que están en el vecindario trabajando. Yo pienso que es un beneficio agregado. Nuestro visto no viene del presupuesto de nuestros fondos generales. Eso es una gran ganancia para nosotros. Cuando usted habla de los medimentos, dice algunos departamentos usan, todavía dependen del servicio civil, de la lista del servicio civil en lugar de la lista dirigida local, o las razones por las cuales usted puede deducir del proceso, y particularmente las razones por las cuales podría tener un poco de autoridad para poder conceder. Es la manera que siempre lo hemos hecho, es lo que hacemos. Yo estaba en el gobierno por 22 años, donde están las tres respuestas. Nunca lo hemos hecho de esa manera, siempre lo hemos hecho de manera, tratamos de, y no funciona. Hay algo de eso. En la tercera, están en la Sevilla. Es la tercera, tratamos eso. Alguno de ellos es eso, alguno de. Eso es, yo quería decirle a algunas personas que se molesta para tener el examen de servicios sociales. No lo estamos ignorando. Llega aquí, usted se matricula, se llama, y ahora vamos a pensar que usted no existe. Alguno de ellos es que en esa lista ellos conocen las personas que ya tienen ciertas destrezas, y la gente, la contratación va a ser probablemente necesita más capacitación, aunque he encontrado que tenemos otros que yo muy bien que en la ciudad tratamos de capacitar a las personas al margen de trabajar de la lista, porque tenemos otras maneras de hacer las cosas y siempre es un periodo de capacitación. Yo pienso que va a ser un poco más intenso. Yo pienso que a lo mejor puede ser un poco de preocupación en la población diferente de personas que no han tenido grandes cargas de contratación antes de que llegan aquí. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que van a ser más o menos con entusiasmo. Si van a tener el aeropuerto, ellos le van a decir que ellos nunca han tenido más contrataciones entusiastas que la gente que llega a nuestro programa, porque se recuerden quiénes son las gentes de nuestro programa. Son gentes que han querido trabajar y que ya están listas para trabajar, pero no han tenido la oportunidad. Porque los
de la manera de cómo se han puesto los servicios civiles, yo pienso que inmigración es lo que debe hacer. Y estamos tratando y estamos muy claros en no querer apuntar a nadie. Es el tiempo del trabajo que están haciendo. Toma bastante tiempo para que la gente se sienta cómoda. Ciertamente, si ellos saben, supieron que pueden usar más de sus de salario de ahorros requeridos, veo muchas personas que están matriculándose. Muchas gracias por todo su trabajo. Queremos continuar prendiendo la luz. Yo pienso que tiene tiempo, pero por lo menos este miembro del consejo en particular extremadamente es impaciente, dando los números que acabamos de ver del informe de la Cámara de Comercio de la Economía y la situación que vimos en varias partes de la ciudad, donde acabamos de terminar la discusión acerca de una falta de trabajadores y estamos aquí 2.300 personas que han sido investigados. Parece ser que va a haber una conexión entre ellos y los trabajos, y se da que la economía está muy robusta y como ha estado por lo menos el tiempo que estamos grabándolo. Y le agradezco a todos ustedes. Quiero continuar prendiendo la luz. Nos gustaría rendir a algunos de los trabajadores. Si tenemos la persona se presenta, yo pienso que poner una luz, te vamos a tener una orientación del proceso para nuevos trabajadores los siguientes jueves del mes. Ciertamente, las oficinas del consejo y del consejo su personal sean la bienvenida para asistir a sus orientaciones. Y me aseguraré de que nosotros le hagamos saber a las oficinas del consejo saber cuándo y dónde va a llevar a cabo. Muchas gracias a todos y gracias a las personas del personal de todos los departamentos. Les dan un fuerte aplauso de frente a todas las personas del aeropuerto. Y para que ustedes hagan este esfuerzo, concejal Goldberg, es un placer. Para empezar, a nuestro señor presidente, les pido que aceptemos el informe. Gracias. Disculpes por la señora Goldberg, siempre es un placer verla y de reconocer a temprano. Quiero llegar aquí temprano. Aprecio el informe. En ese momento yo sé que fue excelente. Gracias por su servicio. Muy bien. Abramos la lista, cerramos la lista y unamos los votos. 10 votos a favor. Señor, prepararemos. Yo pienso que tenemos al señor Spindler. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Señor Spin, usted tiene 2 minutos. Su minuto. Señor Spin, le pase adelante. Vamos a perder el grupo. Empiécele su tiempo. Tengo muchos informes, pero llegamos al número 31. Jeffrey Timbo, del paseo de la fama de Hollywood. El paseo de la fama de Hollywood. Sí, número 39. Deborah Messing, el paseo de la fama. Ahora lleguemos a los contratos de servicios personales, el número 34. ¿Para qué es esto? El que es consumidor se reúne $16,000 para contratar una mujer para el contratista de servicios personales. ¿Qué clase de servicio de contrato es este? Quiere contratar $16,000 para contratar una mujer solo para que trabaje $16,000. ¿Qué es lo que va a hacer para Jobs Caino por $16,000 por únicamente un mes de trabajo? ¿Qué es lo que va a hacer? No lo sé. Va a ser algo como, no lo sabemos. Yo pienso que esto es muy sospechoso. Entonces llegamos al número 35. Vamos a fundarlo para Granada Hills. No necesita más dinero para Granada Hills. Den ese dinero al este de la ciudad número 1, al este de la ciudad número 8, porque ellos están llenados de efectivo en el este de Trump.
en el informe, no más dinero gratis para aquellos hebreos acaudalados. Démosles un minuto. Muy bien, Gil Cedillo, para que conste en acta, va a ser una amnistía para el acta Brown. Muy bien, Axia. ¿Dónde está Mike Banning? Escuchemos los informes de que algo está equivocado. Que se enfermó nueva. Que no se ha presentado. Está en el hospital. No estamos escuchando algo. No, un adicto de recuperación de drogas nunca se cura. Yo no lo sé, hombre. Tienes que entender, gente. Cuando usted tiene a alguien que es un adicto en su consejo, tienes que tener un asesor. ¿Quién va a asesorar a Banning? Y seguro que se quede para que lo haga nuevamente. Nadie lo reta. Agárrenle a este hombre un tratamiento. Por favor, señor Herman. 2 minutos y su minuto, señor Herman. Tiene 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36A y su comentario público. Démosle un fuerte, démosle un saludo al doctor, el señor Trayson Martin, por el paseo de la fama de rock and roll. Y que para el próximo comediante, el comediante Jeffrey Tambo, el paseo de la fama, déjeme caminar. Pero la mayoría de todos, ellos donan. Sí, no, usted es la marioneta. Eres la marioneta. Lo voy a matar. Muchas gracias, señor Dellingham, por todas las... Me gustaría que el verde chile y la marioneta verde que tiene en su show, jódase, novato, y voy al consejo de Debra. Sí. En el paseo de la fama de Hollywood, gracias a todos los comediantes. Ya voy a la red de seguridad pública. ¿Qué me puedes tomar después de que no esté marioneta? Ahora todos sabemos que el distrito de la ciudad 12, señor England, es fundando para cualquier aspecto de la para la comunidad de Granada Hills. Y ellos dicen, jódanse, Inglaterra. Muy bien, papá, gracias. Y también, debido a mi discapacidad en relación a la inclusión del evento, tengo un invitado muy especial por parte de ustedes y a todos ustedes, porque me cae bien. M.A. Marioneta. Denle un minuto, señora actuaria. Aquí vamos. El show continúa. El DC no puede financieramente en el incremento del presupuesto para respaldar su comunidad. Wizard, me permite hablar el programa de Plum. Y ahora Nuri Martínez, que parece al personal de Wizard. Y espero que estuviera gordo para que yo estuviera aquí y esperar 2 horas por un minuto público. 42, Estados Unidos, 93. Me implica en todas las reuniones, en todo el tiempo. Jódanse, Herman, Jason, Wesley Jr., para que consten actas junto con el Sentinel de Nipaycal. Jódanse, novato. ¿Qué historia verdadera? Escriban cómo la marioneta controla la junta y como el señor Fogo. Este es el tema, novato. Este es la acta Brown. ¿Ya terminó su tiempo? Tenemos otro orador para los comentarios públicos generales. Comentario público general. Identifíquese. ¿Y su nombre, señor? Greenspan. Ya lo tiene. Mike Greenspan. Con nombre de Chamchen. Chamchen.
Herb Wilson tiene los pitnos que recibí de los impuestos para el proyecto de la comunidad recientemente. El esposo Jerry Pittman lo que hay en la web. No tengo sexo. No le pregunté. Usted no debe decirle a Jerry Pittman. ¿Por qué no voy en la página web? Llega de $2,000. Denle algo bueno para firmar tal como. No tenemos sexo en nuestro matrimonio. Hollywood está lleno de hacer decisiones de niños judíos que no tienen sexo en su matrimonio. Puedo gritarle a ellos, señor presidente, no tenemos sexo en nuestro matrimonio. Ella ganó para el Grammy, ¿cómo ganó el Grammy? Si no dice, no tenemos sexo en nuestro matrimonio. Y él hizo dice, muy bien. En la parte de atrás, por favor, pase adelante, identifíquese. ¿Su nombre? Eric. ¿Comentario acerca del programa de Linkage? Nick Velázquez, sí. Vivo en una casa asequible, en una casa no asequible, y entiendo que la instabilidad que algunas familias se enfrentan, y respaldo un recargo de Linkage sin ni periodo, en el momento es la esencia, y a lo mejor podamos tener el auge de bienes raíces y construcción, vamos a ser 800 millones, parece ser bastante, pero en realidad ayudaría a algunas cientos de familias, suficiente, ni siquiera lo que necesitamos. Ahora entiendo que una solución de vivienda, una solución para nuestra crisis de vivienda, no es un lado que encaja todas las soluciones, pero esto ayudará. La gente le va a dar valor a la ciudad. Desafortunadamente, mucho como de verdad invaluable. Tenemos que asegurarnos que nos hacemos cargo de los más vulnerables. Casa Asequibles lo ha hecho posible para que yo esté el día de hoy aquí. Y estoy aquí para darle voz para aquellas personas que no tienen el privilegio de encontrarse aquí. Por favor, escuchen. Gracias. Señor, pase adelante, identifíquese. ¿Firmo también? Sí, señor. Soy miembro de Unidad Zero Club, en el distrito número 9, aprobado del recargo de Linkage. Para crear el recargo de Linkage para 450 millones de desubicación en mi comunidad de la iglesia de casi 10,000 personas. Mientras soy sido invitado para el centro de UCLA, Boyle House y el centro comercial Crenshaw, los urbanistas tienen un plan de desubicar y atacar a todas las personas de color, asiáticos, negros e hispanos. Pueden asistir a los desamparados, desubicación y el término de una comunidad cultural. Todo. Espero que ustedes, bancos y urbanistas, estén para la gente. Gracias. Gracias. Muy bien. Por favor, corte la jarama. No tengo más paradores. Eso termina el comentario público general. Para el señor, ¿qué se nos lleva a dónde? Señor presidente, el asunto 28 al 36 se están listos para votarse. Muy bien, señora actuaria. ¿Por qué no preparémonos para votar? Abramos la lista. Unamos la lista y cerramos los votos. 10 votos a favor. Señor actuario, ¿qué tenemos de cuerpo? El escritorio está limpio. ¿Anuncios? No veo ningún anuncio. Pedimentos para levantar la sesión, miembros. Y por favor, todos se levantan. Por favor, todos levántense para los pedimentos para levantar la sesión. Señor O'Farrell. Gracias, señor presidente, colegas. Les pido que levantemos en este consejo municipal en la memoria de Eduardo José Mena. Es un veterano coreano de guerra. Señor Mena nació en Morocco, Nicaragua, en el 1937, emigró a los Estados Unidos a la edad de 17 años, como lo mencioné, después de servir en el ejército en la Guerra de Corea, trabajó como contador toda su vida. Señor Mena murió el martes 25 de septiembre, de 27 años de edad, de cáncer del corazón y fracaso del corazón en los feles. Era un hombre que querida. Le querían todo, le sobrevive su esposa Olivia, Jimena y dos niños. Que descanse en paz.
Gracias. ¿Otro emprendimiento para levantar la sesión? No hay ninguno. Miembro, se levanta esta junta.